Hola, hola, creo que ya me veis. Confirmadme, por favor, que ya estoy en directo. Sí, creo que sí. Pues bueno, encantado de estar con vosotros esta tarde aquí con vosotros. Bueno, como ya algunos de vosotros ya me conocéis, me llamo Delro, José Antonio, soy historiador militar, también trabajo en el mundo de los videojuegos, concretamente en World of Tanks. Y bueno, debido a que tengo la posibilidad de poder realizar este tipo de directos, gracias a mi compañía, pues bueno, he decidido, ¿no? Finalmente tomar la bandera y adentrarme en esto del mundo del streaming. Como bien ya sabéis, hay muchos muy buenos streamers ahora mismo en la comunidad española, los cuales saben muchísimas cosas sobre World of Tanks, este juego que tanto nos apasiona. Entonces yo quería dar un aspecto ligeramente diferente a los streamings para crear contenido histórico, porque creo que es una parte fundamental del juego. Sé que muchos de vosotros sois apasionados de este tipo de temas y da la casualidad pues que soy historiador militar, tengo, no sé, unos 30-35 publicaciones y bueno, ese es el motivo por el cual finalmente he decidido lanzarme a la piscina y ofreceros este contenido y esta actividad. Y para ello, pues hoy tengo varios invitados de excepción que se van a presentar ellos mismos. No sin antes presentaros también otras cosillas que tengo por aquí. Bueno, también os pido disculpas por adelantado porque este es mi primer directo. Tengo aquí todo preparado y puede ser que a lo mejor, pues, tocando un botón u otro, pues puede que no os esté mostrando correctamente lo que deseo mostrar. Así que os pido disculpas por adelantado. Vamos a ver. Vale, pues bueno, en primer lugar os quiero comentar de qué va a ir el streaming. Pues el streaming va a estar dividido en diferentes secciones y yo voy a hablar del caballero que aparece aquí en la pantalla, que es Otto Karius, uno de los mejores tanquistas de la Segunda Guerra Mundial. El cual, por cierto, pues como ya muchos de vosotros sabéis, tuve la posibilidad y la ocasión de conocerle y de entrevistarle. Como podéis ver en la siguiente imagen. Ay, a ver si lo consigo. Número. Vale, como podéis ver en la siguiente imagen, pues bueno, ya os he comentado, pues tuve la ocasión de visitarle en su farmacia, que tiene el nombre de Tiger, ¿no? Refiriéndose, por supuesto, al mítico y poderoso tanque alemán del que él fue comandante y del que sabremos esta tarde un poquito más. Y luego también, como he dicho, tenemos invitados de sección. Entonces, el primer invitado, el cual pues ahora mismo se presentará, es un experto conocedor de la vida de Kurt Nispel. Pero bueno, como ya os digo, él os dará muchos más detalles. Y bueno, comentaros que entre tres de los cinco invitados hemos publicado más de 50 obras en total. Chicos, he estado haciendo cuentas, Daniel, Efraín, y creo que llegamos en torno a las 50 publicaciones entre los tres, ¿eh? Así que, lo Bueno, cual, es un yo por mi número. parte tengo poquita, pero Bueno, pero poco a será poco vuestra. sé que irás subiendo. Así que, pues bueno, chicos, os dejo con Efraín para que él mismo pues se presente y hable un poco de sí mismo. Pues nada, encantado. Yo me llamo Efraín, como ya ha dicho Delro, y he escrito un poquito acerca de Kurt Nispel, que es un personaje que me llamó mucho la atención. Y me interesan muchísimo los tanquistas en general, sobre todo los tanquistas alemanes. Y he escrito un par de libros. Y nada, estamos aquí para charlar un poquito acerca de los tanquistas, de las capacidades de los tanques que ellos Como por ejemplo el libro que manejaban. aparece en pantalla, ¿no, Efraín? Sí, esa es la novela de Kurt Nispel. Bueno, yo para que no conozca a Kurt Nispel, creo que es difícil eso, ¿no? Pero bueno, por Desde si luego. acaso, Kurt Nispel es un as de ases checo que luchó en la Wehrmacht y es uno de los mejores ases de blindados que ha existido en la historia, si no el que más. Y bueno, Bueno, en ahí te lo puedo esa. discutir, ya lo sabes, Efraín. Bueno, por eso he dicho, si no el que más, pues Uno, uno, sin ¿no? duda, uno de Ya. los más importantes. Uno de los O más el más importantes, importante, sin lugar a dudas. exactamente. No lo sabremos, bueno, porque eso hay mucha información que cotejar, ¿no? Y tampoco ninguno de nosotros estuvo allí, ¿no? Pero bueno, lo que sí, claro, que es un as de ases, ¿no? Y luego, Y. Efraín, otra cosa que me Dime. gustaría comentar y resaltar es que tú has escrito una
biografía que, desde mi humilde punto de vista, como divulgador que soy de estos temas, creo que es la mejor jamás publicada sobre Kurt Nispel, ¿verdad? Pues muchas gracias. La verdad que viniendo de ti son palabras de elogio, la verdad, porque yo te considero un gran divulgador y de hecho Gracias. muchas veces he seguido tu paso, porque sabes que antes no había nada de Correcto. Nispel y fue contigo con quien empecé yo a hablar para buscar información. Luego tuve que expandirme mucho para buscar información hasta llegar a esta biografía que no sería tan buena si no fuera por la colaboración que conseguí con Vlastimil Silberger, que es Exacto. el curador del Museo de Moravia, que él me ha pasado información inédita. Y claro, pues sí, podríamos decir de que la biografía ahora mismo es la que está más actualizada de todas las que hay. Incluso la que está escrita en checo, que es la que estaba actualizada, ¿no? Pero si te parece, no adelantemos detalles porque Vale. sé que nos vas a hablar largo y tendido sobre Kurt Nispel. Así Estupendo. que si te parece, damos paso a nuestro siguiente invitado, Daniel. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues bueno, cuéntanos un poco de ti. Pues yo ya te conozco. Sé que eres un extraordinario, aparte de divulgador, que sé que has iniciado hace muy poquito también una andanza en el tema divulgativo. Hoy por hoy eres nuestro referente español en cuanto a novela histórica de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la verdad que un privilegio escuchar esas palabras por tu parte, que vamos, lo hemos comentado tú y yo off the record en alguna ocasión, que bueno, tienes un impresionante trabajo a tus espaldas y bueno, todo Gracias. lo que se pueda aportar, ¿no? En este mundo, ¿no? De divulgación, yo creo que siempre es bienvenido, pues por mucha gente, ¿no? Muchos compañeros que tenemos también aquí en el tema de la divulgación, Exacto. porque al fin y al cabo, pues bueno, es sumar entre todos para hacer llegar este conocimiento a todo el mundo, y luego, pues bueno, intentar que más gente se anime porque cuanta más gente haya en esto, ¿no? Pues investigando, divulgando, pues todos aprendemos, ¿no? Al final, al cabo, es un poco trabajo en equipo. Mi parte, pues bueno, de cómo divulgo es un poco distinto, yo creo, es un poco diferente al resto porque lo mío es más la novela bélica, la novela histórica, donde, bueno, incorporo pues muchos, intento meter datos, información real, ¿no? De los escenarios que visito, escenarios que, pues bueno, me ha llevado a parte de Europa, Norte de África, un montón de sitios para visitar estos escenarios donde hubieron, pues, o combates de la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Correcto. Mundial, ¿eh? Y Y bueno, bueno. veo que hiciste, bueno, sé que tienes muchísimas obras, pero bueno, hay dos de ellas de las que, bueno, hoy nos vas a hablar parte porque, bueno, al fin y al cabo, pues este tipo de contenido, ¿no? Lo vamos a centrar obviamente en tanques y en tanquistas. Ahora mismo estamos viendo en pantalla Berlín, 1945. Entonces, si nos puedes comentar algo, spoilear un poquito antes de tu magistral intervención. Bueno, magistral. Esperemos que así sea. Bueno, Berlín 1945 es una obra compuesta por dos volúmenes, unas 1.100 páginas, donde narro las aventuras o desventuras, como lo queramos llamar, de un sargento primero de la Wehrmacht con un pelotón a su cargo y que tienen la suerte o la desgracia de quedar rodeados el 25 de abril en Berlín, ¿no? Entonces, durante esas 1.100 páginas distribuyo los 8 días que dura la batalla, 4 días en un tomo, 4 en otro, y pues bueno, y nos ocupa un poco el programa sobre el tema de tanques y tanquistas, pues uno de los protagonistas es ni más ni menos que un comandante de un Königsteiger. O sea que yo creo que mejor imposible. Basado en un personaje histórico. Basado, yo creo que es Un una régimen. mezcolanza de dos personajes que vamos a tratar hoy, ¿no? Que es Exacto. Turk y Diers. Exacto. Y además creo que su historia es apasionante, tal y como iréis descubriendo a lo largo del programa de hoy. Bueno, pues si os parece, sin más, damos paso a Efraín para que nos comente la leyenda de uno de los mejores tanquistas de la Segunda Guerra Mundial, que es nada más y nada menos que Kurt Nispel. Bueno, pues, ¿qué quieres que te comente de Kurt Nispel? Que no sepamos ya. Bueno, creo que no hay Sabemos nadie, muchas cosas. hoy por hoy, hablando en cristiano, no hay nadie a nivel europeo, a nivel de divulgación, que conozca mejor la figura de Kurt Nispel que tú. O al Bueno. menos, bueno, junto con
condecorador del Museo de Moravia, pues, por supuesto. Pues sí, la verdad es que me sorprende. Hay mucho aficionado, y hay foros y seguidores de Carnispel, y es increíble, ¿no? Lo que se está moviendo. Como bien decía Daniel antes, nuestra misión creo que es divulgar cuanto más podamos estos personajes que han quedado en el olvido por culpa, no sé por qué, pero... Ahora los aficionados, que no tenemos ninguna connotación política, por lo menos hablo en mi caso, para nada, soy apolítico, neutral totalmente, pero me ha llamado mucho la atención este personaje por las muestras de valor, las muestras humanitarias que ha tenido dentro de un conflicto salvaje, y como él hay muchos personajes así, ¿no? Y deberíamos de rescatarlos del olvido y enseñárselos al público en general, que no solo todo es... videojuegos, sino que también hay personajes reales que han hecho cosas extraordinarias, ¿no? Uh-huh. Bueno, sé que Carnispel y tal, pues fue, aparte de participar en la Segunda Guerra Mundial, pues tiene muchos actos de valor y muchos actos heroicos, de los cuales, pues quizás nos podrías comentar alguno. Sí. Por ejemplo, quería comentarte antes un poco de lo que va la novela, por ejemplo. Ah, sí, por supuesto, adelante. Para así llegar al punto ese, ¿no? Porque lo que más se conoce a Carnispel fue por la escena de Cracovia, ¿no? En la que protegió a un soldado ruso, pero antes de eso hizo muchas cosas, ¿no? Y después Exacto. también. Entonces, por poner un ejemplo, la novela pues se habla de muchas batallas que tuvieron lugar. Por ejemplo, una de ellas que fue una alucine, que es las que tuvieron lugar cerca de la bolsa de Korsun Cherkasy. Ahí Carnispel formó parte del grupo Panzerbeig, que ese grupo fue un grupo muy especial porque fue una auténtica formación como un ejército moderno y una trituradora total que destruyó más de 500 tanques enemigos por allí, más de 300 cañones anticarro, 70 artillerías pesadas, lanzacohetes Katyusha. O sea, fue un pequeño ejército que se formó durante solo 2 meses, pero que fue muy efectivo, y Carnispel formó parte. En la novela... En un periodo de 2 semanas, pues fíjate las cifras que te he dado. En la novela se habla acerca, por ejemplo, de la batalla que tuvo lugar al noreste de Frankovka, donde se enfrentó Carnispel contra 80 tanques enemigos y 50 cañones antitanques. Los tigres que formaban el contingente alemán, 18. Uno de ellos era el de Carnispel. Imagínate, bueno, tú ya lo sabes porque tú conoces esa historia, pero imaginaos la que se lió allí, ¿no? Eso fue una de tantas batallas que hubo, ¿no? Efraín, bueno, tú y yo ya conocemos el dato, pero quizás alguna de las personas que esté escuchando ahora mismo el directo o que lo vea posteriormente no sepa exactamente si era cuando en ese momento, en esa batalla, era comandante de Tigre 1 o de Tigre 2. ¿Qué nos puedes comentar sobre ello? Bien. Bien, gracias, sí, por darme el detalle, que se me ha ido. Aquí estoy. Pues en esa batalla él era artillero de un tigre, el tigre número 133, y casi siempre iba acompañado de Alfred Rabel, que tenía Correcto. También... Era siempre como un binomio, ¿no? Y se cubrían. Él tenía el número 114, Alfred Rabel. Luego durante esos combates, en un momento dado, Carnispel rotó y formó parte de la tripulación de Hans Fenn de Sack, que tenía el número exacto, tenía el número 301. Ahí también fue artillero. Es que tener de artillero a Carnispel pues era muy goloso, ¿no? Todos querían seguro, tenerlo, ¿no? Claro, entonces, bueno, pues curiosamente en el mismo momento que entró con Hans Fenn de Sack, su Tiger fue destruido y se salvaron de milagro, ¿no? Así que bueno, eso, la novela habla de muchas batallas, de relatos muy gráficos, también relatos crudos, tal como era realmente, y aunque pocos también hay algún que otro relato divertido, ¿no? ¿Nos puedes hacer un breve resumen de su paso en la Fuerza Blindada? Porque has comentado que curiosamente, ¿no?, uno de los mejores tanquistas de todos los tiempos, que fue comandante de carro, empezó siendo artillero. Bueno, Carnispel, digamos que estuvo también de cargador. Lo que pasa es que cuando vieron en los bancos de prueba o en la academia, vieron las capacidades que tenía Carnispel, su visión tridimensional y la trigonometría que usaba en su cabeza, que era prácticamente la que dan las máquinas hoy día, esa visión pues les hizo rápidamente hacerse artillero.
Y ahí fue donde empezó a destacar. Él comenzó a ser artillero bastante tarde. Y digamos que comenzó en un tanque que, claro, no, por las capacidades del tanque en sí, no aprovechaba el potencial de Nispel, que era un Panzer IV de cañón corto. Pero aún así, Nispel pues, se las valía para encontrar los puntos débiles con los proyectiles de carga hueca. Y buscaba los puntos débiles hasta en moles como el KV-2, que parece increíble que lo Correcto. destruyera, pero así lo hacía. Buscaba el anillo de la torreta y ahí le daba, porque era un auténtico maestro, ¿no? Yo lo llamo el artillero maestro. Pero bueno, tuvo mucha formación, estuvo mucho más de 8 meses de formación, porque no solo se le formó los 8 meses habituales que se le forma un tanquista, sino que luego volvió otra vez a ser formado para montarse en un Tigre y volvió de nuevo a la academia en Putlos para ser formado de nuevo para el Tiger II. Entonces, vemos que es un artillero altamente cualificado, aparte de sus habilidades intrínsecas, ¿no? Que sabemos que tenía una visión que era fuera de lo normal. Y bueno, ¿qué me puedes comentar? ¿Algún tipo, alguna anécdota? Creo que Sí, lo he de soltado Cracovia te iba a algo. comentar. Algo irreverente, algo, ¿nos puedes comentar algo sobre el tema? Exactamente. Te iba a comentar, pues, que gracias a lo que. Porque mucha gente duda que Kurt Nispel fuera antinazi. Y gracias a la biografía y al descubrimiento de Rudolf Barth, que fue el último artillero que tuvo Kurt Nispel, él Correcto, el cual pudo. está vivo, ¿verdad? Está vivo, exactamente, y hablo en la biografía acerca de él. Gracias a Vladimir Silver, por supuesto, que me comentó que este, acerca de este tripulante, Y pues él nos debo confirmó. reconocer, Efraín, perdona que te interrumpa, que yo he podido tener acceso a poder hablar con él gracias a ti, porque yo Sí. desconocía por completo que su cargador estuviera Sí. aún vivo. Lo cual es una suerte tremenda porque yo creo que es el único miembro vivo del 503. Si es que hay alguien, pues lo desconocemos. Date cuenta que ese hombre Ah, tiene ya te puedo dar un dato, 94 años. te puedo dar un dato luego off the record sobre ese tema. Vale. Que quede entre Sí, puede nosotros. ser que haya alguien todavía, pero es difícil de encontrarlo. Date cuenta, muchos de ellos no quieren saber nada de la guerra. Incluso Rudolf Barth perdió todos sus recuerdos porque no le contó a nadie lo que había Correcto. vivido. Era impresionante. Entonces, empezó a acordarse cuando Vlastimil encontró la tumba de Nispel. Vlastimil es este señor que vemos en la fotografía famosa con la Erkennungsmarken, que es la dog tag o chapa de galleta de Nispel, que se encontró la mitad. Esa famosa fotografía, pues La cual ahí fue cuando, hemos visto. habéis visto, sí, claro, muy famosa, ahí fue cuando Rudolf Barth comenzó a tener sus recuerdos de nuevo. Pues si te Y parece, Efraín, resúmenos, bueno, desde tu punto, desde tu humilde punto de vista, a Kurt Nispel en una sola frase. Como te he puesto en un Kurt compromiso, ¿eh? Nispel, sí, no, no te preocupes, pues era un personaje irreverente, pero no porque digamos que fuera rebelde en sí, sino que él no era partidario del sistema nazi, o sea, él no apoyaba. Además, nos sorprendería también el 503 en su 100% tampoco lo era. Entonces, cada vez que encontraba alguna cosa que no le gustaba, él lo decía. Y eso, claro, a los superiores no le gustaba. No le gustaba a alguien que fuera así. Lo hemos visto con un aspecto desaliñado y tal, pero no siempre estaba así. Eso era lo normal en el frente, claro, si no te podías acicalar, pues. Pero él, cuando recibía sus medallas y tal, pues él sí que iba afeitado y bien arreglado. El problema es que tuvo algunos encontronazos con superiores, como una vez que fueron a recuperar un Tiger y no pudieron recuperarlo y le echaron en Recuerdo, sí, cara. recuerdo aquel dato, sí. Eso es tremendo. Y bueno, y él fue el único que se atrevió a decirle que no había sido culpa suya. Y cosas como esa, pues, le hicieron que al final, pues, no consiguiera la Cruz de Caballero, por lo que es imposible que fuera usado como propaganda nazi, porque él no recibió esa medalla que había sido promocionado 3 veces para ella y no la consiguió. Y es algo que, por lo que le puse a la novela, ¿no? El caballero sin cruz, porque era realmente un caballero. Como persona, todo el mundo lo quería. Todo el mundo quería tenerlo a su lado porque jamás dejaba un compañero en la estacada, salvó a muchos de sus compañeros muchas veces, y una muestra de valor y de humanidad, como iba a comentar, la vez que se enfrentó a una persona que estaba
supuestamente sería a lo mejor un carcelero colaborador con la SS, pero no se sabe muy bien. Guardia, le estaba dando una paliza a un soldado ruso y Kurt Nispel salió y le pegó una paliza, ¿no? Pues imagínate una persona que hace eso. No estuvo en el calabozo literalmente porque era un as de ases y a los ases de tanquistas pues se les tenía muy en cuenta y eran muy valorados. Si no hubiese entrado en el calabozo seguro. Yo creo que eso es lo que lo definiría. De hecho, Efraín, recuerdo la anécdota cuando la SS fue a buscarle en el tren en el que estaba. Sí. Su oficial superior dijo, bueno, pues si me cogéis a uno de mis mejores hombres, uno de vosotros tendrá que ocupar su posición. Exactamente. Y ninguno quería irse a frente ruso. Dijo, bueno, lo dejamos claro, pasar. Imagínate, para que un comandante dé la cara por un soldado o un tripulante de tanque, imagínate lo importante que era en plena ofensiva quedarse sin Kurt Nispel, que ya Exacto. entonces ya era un as, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo definiría a Kurt Nispel, que un hombre excepcional y que recomiendo que la gente pues se interese en su historia. De acuerdo, pues si os parece vamos a hablar ahora en esta ocasión de Otto Karius. ¿Por qué he decidido hablar de Otto Karius? Porque bueno, ya sabéis que yo tengo predilección por Otto Karius y principalmente pues porque tuve la fortuna de conocerle y de entrevistarle en varias ocasiones. Otto Karius es uno de los mejores tanquistas de la Segunda Guerra Mundial. Quizás no se pueda comparar en número de victorias en cuanto a victorias conseguidas como hizo Nispel, pero he querido traer este personaje a colación principalmente porque, como ya digo, le conozco muy bien y también porque dentro de muy muy poquito, concretamente el 22 de julio y mal no recuerdo, se cumple el 75 aniversario de su famosa acción de Dunaburg en los suburbios de Malinava, en la que consiguió destruir entre 13 y 19 carros blindados soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una acción, para mí, más que meritoria, que acabaría pues también otorgándole pues esa medalla, ¿no?, a la que antes Frayne ha hecho mención, que es la cruz de caballero. De la Cruz de Hierro. En este caso, pues bueno, por ejemplo, aquí veis un libro que es Tigres en el Barro, que es la propia biografía de Otto Karius, escrita en los años 60. Obviamente está escrita en esa época, ¿no?, con tintes políticos típicos de aquellos años, ¿no? Y bueno, pues Otto Karius me dio la oportunidad de entregarme amablemente pues este libro firmado, ¿no? Aquí viene pues José Antonio, muchas gracias por acudir a la farmacia del Tigre, tu amigo Otto Karius, ¿no? Entonces pues sí, ya os digo, es que hoy os quiero hablar brevemente, obviamente, porque no tenemos mucho tiempo, de la famosa acción de Malinava. ¿Qué pasó en Malinava para que Otto Karius pudiera destruir esos entre 13 y 19 vehículos? Ya os digo que ni el propio Otto Karius sabía exactamente el número de tanques que destruyó en esos 20 minutos de locura, ¿no?, esos 20 minutos de lucha, esos 20 minutos para la épica, esos 20 minutos para la gloria, ¿no? Fueron 20 minutos en los que este joven comandante de carro pues combatió prácticamente sin cesar contra esa posición defensiva. Para que os hagáis una idea, Otto Karius comandaba una pequeña compañía de Tigres 1, y entonces cuando estaba a 700 metros le informaron que allí había una línea de defensa de tanques enemigos, ¿no? Entonces Otto Karius supo o pensó que la mejor estrategia para poder acercarse al enemigo era la sorpresa. Entonces tenían que recorrer 700 metros campo a través con los vehículos. Entonces decidió correr él el riesgo, no dar esa orden a un compañero, sino que él mismo decidió asumir el riesgo y junto con a su compañero de armas, aquel que siempre había estado con él, aquel en el que siempre confiaba, que es otro as también tanquista de la Segunda Guerra Mundial, desafortunadamente no tan conocido como otros tanquistas, ¿no?, que es Albert Kerscher, que destruyó más de 100 vehículos durante la Segunda Guerra Mundial, pues ellos dos, junto, como por ejemplo, ¿no?, el binomio al que antes Efraín ha hecho referencia de Fendersack y Nispel, pues ellos dos también eran compañeros de armas, un binomio perfecto que trabajaba perfectamente a la perfección. Ambos se entendían y estudiaban perfectamente el campo de batalla para entrenación. Entonces,
decidieron ellos dos avanzar, uno a la izquierda y otro a la derecha, 700 metros a máxima velocidad de los tigres, de Tigre 1 en este caso. Entonces imaginaros el tanque de Otokarius, el Tiger 217, este tanque en concreto, podéis ver aquí, pues corriendo, ¿no?, esos 700 metros. Había dos tanques, posiblemente IS-2 o posiblemente T-34-85, apostados esperando a los vehículos alemanes. Pero los alemanes fueron mucho más rápidos, pillaron por sorpresa a las defensas alemanas, y dos certeros disparos, no de Tokarius, sino de su compañero, Albert Kretschers, puso fuera de combate rápidamente a estos dos primeros vehículos que estaban protegiendo la entrada al recinto que protegía, pues, toda esta unidad acorazada soviética. Gracias a estas dos destrucciones, Otokarius pudo entrar en la ciudad justamente en ese momento. Otokarius vio a través del periscopio un tanque IS-2 que estaba, pues, como medio escondido, y Otokarius no supo reaccionar en ese momento. Aproximadamente tardó, pues, como varios segundos en reaccionar, porque no conocía ese modelo. Hasta ese momento nunca había visto tan de cerca los modelos IS-2, ¿no? los tanques soviéticos. Entonces lo que le hizo dudar era concretamente la forma del tanque, que según él, según me comentó y según deja reflejado en sus memorias de Tigres en el Barro, la forma se parecía muchísimo a la del Tigre. Lo cual, pues, durante esos segundos, ¿no?, dijo, bueno, ¿es un tanque aliado o no lo es? Entonces no perdió un momento, dio la orden de disparar, y luego, bueno, a partir de ahí se sucede una lucha encarnizada entre los dos Tigers alemanes y los 13, 14, 15, 16, 17. Como ya os digo, las fuentes difieren. Ni el mismo Otokarius sabría decir exactamente el número de tanques. Cuando tuve la entrevista con él, hablaba de 19, luego hablaba de 17. Luego en el Wehrmacht creo que sale 17 vehículos. En fin, como veis, hay disparidad de opiniones. Pero en esos 20 minutos, en los cuales, como ya os comento, salvo estos pequeños detalles que acabo de compartir con vosotros, Otokarius no recordaba mucho más, consiguieron destruir entre 13 y 19 vehículos soviéticos por sorpresa, lo cual creo que es un perfecto ejemplo de cómo un comandante veterano junto a un compañero son capaces de sacar el máximo provecho y el máximo rendimiento de estos míticos vehículos en esas operaciones y en esos combates que se sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego, bueno, ya por no perder más tiempo, podría seguir hablando largo y tendido sobre Otokarius, pero creo que este es el turno de nuestro querido amigo Daniel, que nos va a hablar, sin más dilación, sobre la batalla de Berlín. Bueno, ha sido impresionante escucharos. Una pasada, escuchar las historias del propio Karius y de Kurt Nispel. La verdad que una pasada. Bueno, yo, si me permitís, voy a hacer alusión a dos personajes también. La verdad que no son tan famosos como Nispel ni el propio Karius, por supuesto. Pero sí me gustaría reivindicar la figura de Georg Diers y de Turk, otro comandante de blindados, ¿no? De otro carro del que estamos hablando mucho, que es el Königstiger. A mí la verdad que es un carro, luego ya lo diseccionaremos a lo largo de la intervención de hoy, la verdad que de los más potentes, de los más completos tal vez que se fabricaron durante la Segunda Guerra Mundial. Ya entraremos en comparaciones y demás, pero es una auténtica máquina de destrucción que estuvo patrullando en las calles de Berlín. Cabe citar que el propio Diers, el propio Turk, eran dos suboficiales, de acuerdo, estamos hablando de una unteroffizier, lo que sería como un sargento en la Wehrmacht. Ellos pertenecían al SS Panzerabteilung del 503 durante esa época, esos últimos meses de la contienda, mientras que Turk era un Oberscharführer también de esa misma unidad, digamos que un equivalente al Feldwebel puro, la brigada, de lo que entenderíamos en nuestro ejército, ¿no?, en la Wehrmacht de entonces. Ambos manejaban un carro idéntico, Turk el número 101, tal vez por ese rango superior, ¿no? Sería ese jefe de escuadra o de unidad, mientras que Diers estaba subordinado a él y él manejaba el 314, ¿no? Hemos visto
esa primera imagen de que estábamos al lado de unas ruinas, ¿no? Con el propio carro de Tur, que ellos dos van reculando desde las colinas del Shiloh en esa batalla salvaje que se produjo entre el 16 y el 18 de abril del 45. Si cualquiera que nos esté escuchando intenta profundizar un poquito más allá de lo que es la batalla de Berlín pura y dura en la ciudad, donde va a haber imágenes como las que nos estamos encontrando, va a ver que la batalla de Shiloh es brutal, es auténticamente brutal. En apenas 3 días estamos hablando que, bueno, yo he visitado el campo de batalla en una ocasión con guías locales. Cabe decir que si alguien se aventura a ir por allí, le recomiendo que acuda a algún guía local, que, bueno, hay un museo que, donde se puede ver, se puede interpretar lo que es la batalla en sí. Tuve el placer de que 2 guías locales me acompañaran, estuve un día entero, prácticamente 24 horas con ellos, y en más de una ocasión me dijeron, si algún día vienes solo, avísanos, no te vamos a cobrar nada en esta ocasión, ya eres un amigo. La primera vez, pues bueno, hay que hacer esa inversión, porque hay sitios donde realmente te puedes jugar la vida. Está repleto de proyectiles de la artillería, de los propios blindados que no han estallado, ¿no? Minas, hay de todo. 30 a 50.000 bajas se calcula que hubo entre soviéticos y alemanes. Ellos dos han estado batallando sobre todo Diers ha estado batallando en esas colinas de Shiloh, y cabe citar que en 9 minutos puso fuera de combate a 13 carros soviéticos. Es una cifra fascinante, pero es que, como al propio Karius le ocurrió, y ahí lo refleja en sus memorias, en el frente del este, las mareas soviéticas, ¿no?, que venían tanto de hombres como de carros de combate, pues te obligaban a eso, ¿no?, a matar o morir. Entonces, Sí, había que afinar al máximo, ¿no? Esta foto o esta ilustración que vemos del Reichstag corresponde al propio Diers. Es uno de los dos comandantes de Königstiger que estuvieron por allí, por Berlín, apenas media docena, no hubo más, pese a que nos han intentado colar que hubo muchísimos de este modelo. Apenas hubo media docena del 503, el resto quedaron destruidos, fuera de servicio, y de hecho tanto Turk como Diers sufrieron varias averías, perdieron parte de la cadena derecha de sus respectivos tanques, los tuvieron que chapucear como pudieron ahí para seguir combatiendo. Y el propio Diers, en esta imagen, para mí una ilustración de las más significativas, nos presenta un Königstiger él solo defendiendo una plaza tan inmensa como es Königsplatz, justo delante del Reichstag. Si alguien ha estado en Berlín y tiene la capacidad de darse una vuelta por allí, va a ver que hay menos de 1 kilómetro o hasta el puente Moltke, que es el que nos va a conducir hacia otro extremo de Berlín, y la entrada natural a esa plaza, al sector central de Berlín, por la que entraron IS-2, T-34, KV-2 a mansalva hacia ese sector, y él solo se las vio obligado a defender el sector con su único Königstiger disponible en ese sector, y apoyado lógicamente por soldados, como estamos viendo en la ilustración, Waffen-SS, Wehrmacht, hasta la extenuación. De hecho, tuvieron que repostar en el Ministerio del Aire gasolina, munición, porque se quedaban constantemente sin ella. Hay que ver que la lucha era épica, era desigual. Por ejemplo, esta imagen que estamos viendo, tanto de Anhalter Bahnhof como esta otra del Reichstag, son dos escenarios para mí de auténtica pesadilla. Hoy los podemos ver despejados, lugares idílicos, pero lo que estamos ahora mismo observando son campos de batalla sangrientos. En el propio Reichstag había una zanja antitanque de varios cientos de metros, ¿no?, de extensión, llena de agua, un obstáculo antitanque formidable, por el cual era imposible atravesar y llegar al Reichstag de forma frontal. Por lo tanto, los pocos 88 que existían allí, en conjunción con el trabajo de Diers, bueno, fulminaron tanques de una forma brutal. Bueno, ahí están las cifras de tanques destruidos en la batalla de Berlín, que ascienden a cientos. Para mí, tanto Diers como Turk, es una pena que no hayan tenido esa trascendencia más allá, ¿no?, de lo que es la Segunda Guerra Mundial, pero hay que fijarse que esta imagen que estamos viendo, cómo acabaron muchos de sus camaradas destruidos bien por la artillería, bien por los Katyusha famosos, pero también por la acción de tanques tan potentes, como veremos luego, como el propio IS-2, ¿no? Yo creo que fueron momentos durísimos para las tripulaciones de estos carros, que tuvieron que jugarse del todo al nada en cuestión de segundos, ¿no? Como decías muy bien, el propio Karius, un tío experto como él, ya fogueado, a veces dudan, ¿no? Y bueno, mantener los reflejos
a punto para entrar en combate con estas moles, ¿no? Que estamos viendo, es determinante, ¿no? Para mi gusto, bueno, tanto tripulaciones soviéticas como alemanas en esta batalla, pues bueno, se le juegan todo a una carta, porque doblar una esquina en el momento inoportuno terminabas calcinado dentro de tu propio tanque, ¿no? En este caso, los IS-2, que luego analizaremos al pormenor, a mí me llama la atención ese blindaje tan inclinado frontal, es prácticamente impenetrable. Lo que pasa es que en estos combates callejeros de poco o nada te sirve un blindaje tan potente, porque muchas veces el enemigo te va a atacar por un flanco, te va a atacar por la retaguardia, ¿no? Esta es una imagen para mí mítica de la batalla de Berlín, ¿no? Con estos carros soviéticos que están ya circundando. Esto estaría la foto, si mal no recuerdo, vista desde la puerta de Brandeburgo hacia el Reichstag, y esta era una de las arterias, ¿no? De entrada para los propios soviéticos que flanquearon por Tiergarten hacia el sector del Reichstag, y bueno, hay gente como Diers pudo escapar por los pelos de morir básicamente agujereado por los proyectiles de tantos carros soviéticos que merodeaban por el sector. A mí me gusta mucho citar, cuando hablo de esto en presentaciones de libros o alguna charla divulgativa o conferencia, que estos tanques estaban pilotados, volvamos a esos años 40, por veinteañeros. Muchos de los que juegan a World of Tanks tienen esta edad o menos. Pues imaginaros en esos tanques, ¿no? Yo imagino que vosotros también he tenido la oportunidad de meterme en algún tanque de estos, en algún museo, y bueno, es claustrofóbico, ¿no? Es impresionante, y sobre todo los tanques soviéticos dan para mí más agobio, ¿no? Cuando he entrado en algún tanque alemán o soviético, los tanques soviéticos me dan todavía más claustrofobia, ¿no? No se piensa en el confort del tripulante ni la comodidad. Ni mucho menos, vas a la guerra, no vas a dar un paseo, ¿verdad? Entonces, los diseñadores pues buscan otras prestaciones en los vehículos. Esta imagen, por ejemplo, está muy repetida en los bosques aledaños a Berlín. Por ejemplo, sí me gustaría citar otra gran batalla que hubo al sur de Berlín, en los bosques de Halbe, esa zona por Zossen, ¿no? El centro neurálgico alemán, del alto mando alemán. Estos tanques ya están fogueados, ya han prestado varios años de servicio en el frente, y para ellos no es ningún problema acceder por terrenos accidentados, agrestes, por bosques, les da igual. Cosa que, por ejemplo, veremos luego que los Königsteiger tal vez sean máquinas más exquisitas, más artesanales, si me permites la expresión. Son menos, digamos, carros que van al trote que un carro soviético, ¿no? Que lo aguantan prácticamente todo, ¿no? Pues Daniel, ¿te parece que veamos a esos dos protagonistas a los cuales has estado haciendo mención, y perfecto, resumas muy brevemente en una o dos frases qué te ha parecido cada uno de ellos? Perfecto. Perfecto. Por ejemplo, con la siguiente imagen que me pongas, no sé si era Diers o Turk, vamos a ver. Turk, muy bien. En este caso, para mí yo creo que es la temeridad en persona. Es un tío audaz, es muy temerario, no duda en plantar combate allí donde se preste, ¿no? Ahí tengo los ejemplos para exponer en las propias novelas de Berlín 1945. Cuento su gesta en Potsdamer Platz y delante de la estación de Halter. Yo lo definiría como la temeridad absoluta. Y bueno, ya solo nos queda el último de ellos. Muy bien, Diers. Veremos aquí otro personaje también muy jovencito, como se puede ver, ¿no? Como su camarada Turk. Recordad, tenían veintipocos años estos chicos. Yo a Diers le definiría como un tío valiente, muy inteligente en combate. De hecho, ahí tenemos, yo creo, sus grandes acciones o mini acciones, ¿no? Delante del Reichstag. Eso para mí es derrochar valor. Es prácticamente un suicidio. Pensemos que de 5.000 hombres que combaten defensores alemanes que combaten en la plaza delante del Reichstag, unas 2.500 causan baja, entre muertos, heridos, desaparecidos. Imaginar solo un tanque alemán
plantando cara a todo lo que viene. Para mí eso es audacia, valor, y de hecho es el que va a liderar ese intento de ruptura del cerco, ¿no? En Berlín, esa salida hacia el norte en Friedrichstrasse, y es el que va a liderar con su propio tanque una salida de un convoy peculiar compuesto por muchos carros reunidos a última hora, vehículos blindados de todo tipo. Y si te parece, quien quiera averiguarlo, que lea tu obra. Que lea la obra, porque es fascinante su audacia, su valentía en esa acción también. Vale, perfecto. Pues si os parece, vamos ahora a dar, vamos a hablar un poco de los vehículos a los cuales hemos estado haciendo referencia a lo largo de estas breves introducciones, ¿no? Que hemos tenido cada uno de nosotros cuando hemos hablado de Kurt Rispel, cuando hemos hablado de Otokarius, cuando hemos hablado de Turk y de Diers. Entonces, si os parece, vamos a hacer ahora aquí una especie de debate abierto, a ver cuál es nuestra opinión, los puntos fuertes, los puntos negativos, si es que alguno de estos vehículos tiene alguno. Y bueno, una especie de mesa redonda, si os parece. Sí, claro. ¿Por qué no? Vale, perfecto. Perfecto. Pues bueno, aquí estamos viendo uno de los vehículos, ¿no? Que son los protagonistas del día de hoy, que concretamente es el IS-2. Entonces, pues, Efraín, sé que has tenido ahí duras discusiones con algunos usuarios sobre lo bueno o malo que era el IS-2. Sí. No, y, yo bueno, en el juego debo decir no, que me has dejado impresionado con todos los conocimientos que tienes sobre este vehículo. Daniel ya nos ha dado unas pequeñas pinceladas. Sí, sí, pero estoy de acuerdo con él. Estoy seguro que tú puedes darnos más información sobre el tema. Pues muchas gracias, en primer lugar. Es que no tiene nada que ver realmente lo que es el IS-2 en el juego con lo que era el IS-2 en la realidad. Y bueno, necesitaría mucho tiempo para abarcar tantos puntos, ¿no? Porque muchas veces pensamos en los tres atributos más importantes de un tanque, que son el cañón, la maniobrabilidad y el blindaje, pero son muchas cosas más. Yo analizaría muchos más, quizá una docena de puntos más, ¿no? Y bueno, yo creo que, como ha comentado antes el compañero Daniel, no se podría comparar un Tiger 2 a un IS-2 porque... bueno, pero lo vamos a hacer aquí, ¿eh? Sí, lo vamos a hacer. No te vas a escapar, ¿eh? Lo vamos a hacer pero en la realidad... voy a hablar un poquito del IS-2, ¿no? Yo al IS-2, a mí me parece un tanque un poco raro. No sé si me explico, un híbrido, porque era un tanque polivalente, ¿no? Sin duda. Para mí era muy deficiente para los enfrentamientos cara a cara contra, por ejemplo, un tanque alemán, que fue con lo que se vio. ¿Y por qué digo que era híbrido? Bueno, porque se le llama tanque pesado, pero pesaba 46 toneladas. Un Tiger II, por ejemplo, pesa casi 70. Sería un duelo desigual. Además, el IS-2... incorpora lo que es prácticamente un cañón naval. Bueno, pero dado que lleva... tiene un poderoso cañón de 122. No me digas que no puede penetrar frontalmente al Tiger II. Totalmente. Pero la cuestión no es eso. La cuestión es cargar ese cañón, ¿vale? Porque lleva la carga separada. O sea, lo que es el proyectil lo lleva separado del comburente. Entonces, además, date cuenta que lleva de los proyectiles, uno de ellos es un obús. Un obús se utiliza para una artillería. Entonces, yo lo veo más como artillería autopropulsada que como tanque pesado. Bajo mi punto de vista, es un tanque para duelos cortos que realmente es una bestia que podría arrancarle la cabeza la torreta a un tanque, a un alemán, sin ninguna duda, por la energía que llevaba ese proyectil de 25 kilos con una salida de boca de 2.800 kilómetros por hora. Eso no hay quien lo resista. Pero claro, ya a distancia, pues ahí en duelos a distancia, pues no creo que pudiera tutear ni siquiera un Tiger 1. Pero luego en ciudades, pues sí, para destruir búnkeres, para infantería sobre todo, para eso... era un tanque súper eficaz. Y si se encontraba un tanque por en medio y le daba con el cañonazo ese que tiene, pues sin duda que lo reventaba. Pues, pero Daniel, hay más cosas, como si ya te he comentado. Daniel, si te parece, dado que Efraín ha hecho mención a batallas de ciudad, creo que nadie mejor que tú para comentarnos si realmente este tanque sirvió de algo durante la batalla de Berlín, o si nos puedes decir algo bonito, algún dato característico del mismo, datos positivos o datos negativos que a ti te gustaría tener en cuenta a la hora de este duelo que estamos teniendo entre el Koenigstiger 2
entre el Königsteiger, perdón, el Tigre 2, del cual hablaremos ahora, o del IS-2. Mira, por ejemplo, si ahora nos tienes mostrando el IS-2 frontalmente, yo te invitaría a que le des la vuelta a 180 grados, que nos enseñes el culo del tanque. Vamos allá, aquí está. Vamos a ver el culo del tanque. Muy bien, fijaros, algo curioso, tiene una ametralladora atrás, en la es propia verdad, torreta. ¿La tenéis aquí? Es algo que me llamó mucho la atención, ya te digo que yo en esto del tema de la escritura, además llevo un montón de años aficionado a la historia, y cuando vi este tanque, recuerdo la primera vez, dije, ostras, un tanque que lleva esto en la torreta por detrás. Es muy curioso. Fijaros que muchas veces los tanques, pues bueno, de todo el potencial del armamento está en la parte frontal. De hecho, el propio IS-2, lleva arriba una ametralladora ya de gran calibre, casi que se puede utilizar en plan antiaéreo, ¿no? Pero esta ametralladora detrás es muy útil cuando tú estás en un combate callejero y no tienes la posibilidad de girar la torreta a los 180 grados de rigor para defenderte con una de tus armas frontales, el propio cañón, o si ya meterse, pues das la vuelta entera al tanque y quieres defenderte, ¿no? Para mí, el tema de las ametralladoras en los tanques es algo vital para protegerte de esa infantería que se te puede acercar con una carga explosiva, un cóctel molotov, etc, etc. Pero la parte trasera, a mí la verdad que quien ideó este tanque, pues la verdad que lo pensó bastante bien, ¿no? Esa defensa trasera. Uh-huh. En los combates callejeros, como por ejemplo el de Berlín, este tanque yo creo que la verdad que marcó la diferencia a la hora de destruir puntos fuertes, ¿no? De hecho, recuerdo antes hemos citado la batalla en la plaza del Reichstag. Hay que imaginarse, pues bueno, ese puente Moltke es un puente bastante, bastante potente, es muy, muy fuerte, ¿de acuerdo? Lo aguanta todo, aguanta pesos importantes, pero imaginemos que hay que meter un montón de carros de combate en un sector muy concreto que es el centro de Berlín y vas a meter esta joya. Es muy útil que pese solamente 40 y pico toneladas. Yo creo que es interesante el poco peso de este tanque en función de la potencia de fuego que nos va a aportar. De hecho, en el propio Ministerio del Interior, que es uno de esos primeros edificios que estaba justo pegado a ese puente Moltke, que estaba defendido por SS, vamos, hasta el último palmo del edificio, se emplearon este tipo de tanques junto con artillería de gran calibre para abrir boquetes en las paredes y para que pudiera acceder posteriormente la infantería al asalto para tomar la posición, ¿no? Entonces, este tipo de tanques, yo cuando estaba documentando las obras, visité el lugar y demás, es impresionante la potencia de fuego que tienen y sobre todo para doblegar esos muros. Pensemos que no estamos en campo abierto, que vas a volar una choza de madera, una isba, que la pegas un pepinazo con un T-34 y la has dejado hecha fosfatina. Imaginemos esto disparando contra un edificio de ladrillo, de piedra en Berlín, ¿no? La verdad que es un gran apoyo, ¿no? Y luego otra cosa que yo le pondría un negativo al carro de combate con el permiso de Efraín, es el tema del motor diésel. La verdad que está bien pensado para el tema de que el combustible es poco inflamable respecto a la gasolina, no es más complejo, ¿no?, poder inflamar el diésel. Pero el problema de estos motores diésel es el ruido. Son mucho más ruidosos que los gasolina, ¿no? Entonces, esto es algo que yo he leído en muchas memorias de carristas y hablan de que el motor diésel emite más ruido, entonces son más fácilmente detectables, ¿no?, desde la distancia. Si nos imaginamos esto en combate urbano, pues ahora entendemos por qué Turk y Dirsch con sus Königsteiger fueron tan sigilosos en las calles de Berlín, ¿no? Estoy de acuerdo, contigo, Dani. Estoy de acuerdo. Pues chicos, como estoy aprendiendo mucho con vosotros, ¿vale? Vamos a seguir con vosotros. Yo mis opiniones personales me las guardo para otra ocasión. Así que voy a seguir escuchando vuestras clases magistrales sobre estos míticos vehículos, ¿no? Entonces, bueno, ahora es el turno de que hablemos del Tigre 2 con su configuración histórica del cañón de 88 milímetros, por supuesto. Entonces, pues nada, Efraín, ¿qué nos puedes contar? Que no sepamos ya sobre este mítico tanque. ¿Pros o contras? Pues ¿por si dónde quieres, empiezo? Puedes empezar con los pros y luego le damos el turno a Daniel y luego ya votamos entre los tres con cuál nos quedamos cada uno. Bueno, me gustaría empezar, voy a llevarte un poco la contraria, comentar un poquito el contra, los contras así por encima, para que no piense la gente que soy en contra del IS-2 ni mucho menos. Porque he dicho que era inferior, ¿no?, a este tanque. Pero bueno, el Tiger II, su punto débil era el motor de 700 caballos que desarrollaba
poca potencia para tal tonelaje. Uh-huh. O sea, 10 caballos por tonelada es poco. Si acaso se movía bien, según los testimonios, que se movía muy bien campo a través, era por la suspensión que tenía, que era una maravilla. La tracción que tenía era prácticamente un milagro de la ingeniería alemana. Pero no deja lugar a dudas de que el motor era pequeño para este tanque. De hecho, tal fue el caso que lo más importante, dado el final de la guerra, no llegó a convertirse en las tripulaciones el artillero ni el comandante, sino lo que más apreciado era en una tripulación era el conductor. El conductor, porque correcto. Un conductor Nobel podía cargarse la caja de cambio de un Tiger y sacarle la rueda motriz a un Tiger 1, y en el Tiger 2, de hecho, Rudolf Barth contó de que le llamaban la señorita, porque era, como bien ha dicho Daniel, o tú comentaste antes, muy delicado. Era un tanque de tecnología punta, pero que había que tratar con mucha delicadeza. Y después de cada batalla, pues había que mirarle bien, hacer una puesta a punto, y bueno, eso quería decir, ¿no? El consumo, bueno, sí, tenía un consumo alto, pero para ser un tanque tan pesado tampoco era un consumo muy, muy alto. O sea, era un consumo ajustado, dándonos cuenta, un detalle. Hoy día un M1 Abrams, que es el tanque que tienen los Estados Unidos, nada más para ponerse en marcha necesita 38 litros de combustible, nada más para arrancarlo. O sea, imagínate. Madre mía. Y pesa 70 toneladas también, casualidad. Bueno, en sí, lo que quería comentar antes también es que comentó acerca del combustible. El combustible, sí, arde antes la gasolina, es cierto, pero lo que hace estallar a un tanque no es el combustible, sino el comburente de los proyectiles. Entonces, también pasa una cosa con el diésel, aparte del ruido, que tiene toda la razón, que se escucha mucho más lejos. Cuando el diésel arde, hay que consumirlo, no se puede apagar. Sin embargo, la gasolina sí se puede apagar con los extintores. Y ese es un detalle que no sabíamos acerca de los tanquistas, y es importante porque imagínate que tienes 500 litros en el depósito de un IS-2 y tienes que esperar a que se vacíe. Es una brutalidad, ¿no? Pero en sí, yo creo que el diésel daba ventaja, ¿no?, en ese aspecto por muchos motivos, aparte del consumo. Ahora, pros. Bueno, pues para mí el mayor pro que tiene el Tiger II es el cañón. El KWK-43 de 88 milímetros, el S-71, era, si no el mejor, uno de los mejores cañones de la Segunda Guerra Mundial. El Tiger II podía tener, con una tripulación experta, una media de 10 disparos por minuto. 10. O sea, te deja hecho un colador. El IS-2, por ejemplo, tú imagínate, el IS-2, una DPM de 1,5. 1,5 de mientras que cargas el cañón, porque otro dato, el cañón del IS-2, para cargarlo había que ponerlo a 20 grados hacia arriba. Entonces, imagínate, pones a 20 grados, metes la carga, metes el proyectil, metes la carga, bajas el cañón, de mientras que ajustas el tiro y todo. Bueno, te ha dejado el Tiger 2, te ha metido 4 o 5 Panzergranate del 39. También la salida de boca de este cañonaco era impresionante. 3.700 kilómetros por hora. Casi 1.000 kilómetros por hora de diferencia en comparación con un IS-2, ¿no? Eso te permitía tener una precisión del 70% a 3.000 metros. Es una brutalidad. No está nada mal, ¿eh? Aunque no se solía hacer esos tiros. Daniel, ¿tú qué opinas sobre el Tigre 2? Lo primero, manifestar mi total acuerdo con Efraín de una vez más. Gracias, hombre. Nos vamos a llevar bien tú y yo. Lo vaticino. La verdad que, bueno, el tema del combustible que citábamos antes, no lo comentaba antes, pero por no extenderme más, pero efectivamente lo de apagar o no un combustible, ¿no?, que se te pone en llamas ahí el tanque, pues bueno, es algo vital, ¿no?, lógicamente, para salir vivo de un combate cuando tu tanque ha sido herido, ¿no? Para mí el tema del cañón del Koenigsegg también es algo, yo creo que a reseñar dentro de este arma, de este tanque, porque como bien decía Efraín, 10 disparos por minuto con una tripulación bien adiestrada, nada tiene que ver con los 3-4 disparos que podría efectuar un S2. Yo creo que la diferencia es demoledora, ¿no?, en este aspecto. Yo, para mí, uno de los grandes puntos a resaltar es esa cadencia de tiro de ese magnífico cañón que tenía el Koenigsegg. Luego también otra cosa
que igual hemos pasado por alto es el tema de las tripulaciones. Un IS-2 lleva cuatro personas a bordo, repartiéndose, prescindiendo del radiooperador, que es un poco la función que van a compartir, si no me equivoco mal, entre el comandante y otro de los tripulantes. Mientras que el Königsteiger tienes un operador de radio casi 24 horas a tu disposición, ¿no? Porque es ametrallador también, él usa la ametralladora. Exacto, entonces tienes una cosa para mí que es vital, que es la radio, ¿no? Porque pensemos en mitad de un combate que el comandante tiene que dejar de hacer sus funciones u otro operador del carro de combate para ponerse a hablar por la radio, ¿no? Entonces yo creo que ese punto plus también que le podemos dar al Königsteiger con el tema de la tripulación, o que el propio, imaginemos que tengamos un impacto en el carro de combate que deje a alguien inconsciente, pues bueno, temporalmente puedes sustituir a esa persona, ¿no? Yo creo que es también un plus a tener en cuenta. Y por último, yo voy a ponerle también un punto, por reiterar un poco lo anterior al Königsteiger, el tema de la mecánica, ¿no? Es un, como bien decía Efraín, es una joya, es una obra maestra de la ingeniería alemana, pero nada tiene que ver con la sencillez en las reparaciones de cualquier carro de combate soviético, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Pensemos que, si mal no me falla la memoria, tanto del Königsteiger como del IS-2 se fabricaron entre 4 y 5.000 unidades, o sea, tampoco fue una cantidad exorbitante, pero es que hay que pensar que un Königsteiger más o menos costaba del orden de 300.000 Reichsmark. No está, son caro, que no está nada mal, para la época no está nada mal, mientras que bueno, si yo produzco esto, tengo que dejar de producir otra serie de carros, ¿no? Muchas veces los soviéticos les hemos tildado a sus mandos, ¿no? De carniceros por mandar ingentes cantidades de hombres y material al frente, porque bueno, parece que no se acaban, ¿no? Pero ¿qué es mejor, la cantidad o la calidad? Pues a veces, dependiendo del combate, pues ha mandado la cantidad. Y en otros, como hemos visto, por ejemplo, en las calles de Berlín, pues la calidad ha primado, ¿no? Sobre la cantidad. Pero Dani, pues, chicos, última cosa. El IS-2 no era barato tampoco, ¿eh? No, casi... para nada. Como veis, chicos, aquí tenemos aquí una discusión acalorada. No nos da tiempo a discutir. Pero chicos, nos quedan 2 minutos, así que muy brevemente. Efraín, ¿cuál es tu solo carro? Decía eso. ¿Con cuál te quedas? Yo con el Tiger 2, por supuesto. Ahora bien, con una tripulación experta y si metes a uno batato. Eso no vale, ¿eh? Hombre, es que necesitas... Date cuenta la logística, otra cosa. Es que hay mucho que hablar aquí. Buena logística, cierto, da igual el tanque que tú tengas, que no puede ser. Necesitas gasolina, necesitas aceite, necesitas piezas. Y el Tiger 2 luchó, como bien ha dicho Dani, estos dos fenómenos que estuvieron ahí en la plaza, sin nada. No sé de dónde sacarían las cosas porque estaban sin logística ninguna. Eso es lo más importante. Si no tienes logística, da igual el tanque que tengas. Sí. ¿Y Daniel? Sí, yo... Sí, ¿con cuál de los dos te quedas? Con el alemán, sin duda, por... A ver, tal vez sea más... No se te oye. Ay, perdón. A ver, ¿ahora? ¿Ahora sí? ¿Se me escucha? Ahora mejor. Ahora. Vale, perfecto. Yo decía que me quedo con el carro alemán, tal vez porque me gusta mucho la ingeniería, me gusta demasiado la ingeniería y admiro estas obras maestras de la ingeniería, ¿no? Pero no le digo que no rotundo, o no le rechazaría de lleno al IS-2 por ese ingenio en la puesta en marcha de un carro de combate que tiene esa incorporación de esa defensa posterior, como hemos dicho, de esa ametralladora, pero de tener esa pedazo de pieza al frente, ¿no? De ese cañón tan potente, ¿no? Pero yo me decanto un poquito más por el Königsteiger. Vale, pues si os parece, mi única aportación va a ser que coincido con vosotros. Bien, gracias. Pues eso significa mucho para mí. No sé para Dani. También. Bueno, pues chicos, si os parece, ahora vamos a dar paso a dos community contributos de World of Tanks. XR, ¿estáis por ahí? Hola. Sí, hola. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy entretenidos aquí con esta discusión acalorada. Muy bien. Coop, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí? Bueno, parece que no está, pero bueno. Pues nada, chicos, XR, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Coop, también, lo mismo digo, muchas gracias también por estar aquí con nosotros. Y bueno, en este caso, que vamos a ver a continuación sería cómo podría ser, hipotéticamente, por supuesto, cómo sería un combate, por un lado, de King Tiger, del Tiger 2,
contra un IS-2. Así que XCR o CUP, uno de los dos se tiene que poner el IS-2. Pues depende, que tú aquí soy los expertos. ¿Qué usamos? ¿Los dos tier 7 o el tier 8, el Tigre 2 de línea contra el IS-2? Aquí ya... Sería mejor el King Tiger contra de tier 7 contra el IS-2, ¿no? ¿Os parece? Vale. Vale, pues parece que no oímos a CUP. Chicos, lo lamento. Son cosas del directo. Espero a ver si consigue recuperar el sonido y podemos contar con él. Dice que lo tienes muteado. Ah, pues un segundito entonces. Vamos a ver si conseguimos solventarlo. Ahí está. Estoy dando sonido, ¿no me oís? Aquí está, sí, ya te tenemos con nosotros. Ya. Solucionado, chicos, solucionado. Hola, CUP, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hola? Pues nada, le teníamos hace... Se va y vuelve, se va y vuelve. Sí. Bueno, pues nada, chicos, si os parece, vamos a ver la batalla y así, pues, CUP se centra en lo que realmente tiene que ser, que es... jugar y demostrar que el IS-2 es mejor o peor. ¿Hola? Hola, CUP, ¿qué tal? Ya se te oye. ¿Hola? Bueno, X, adelante, dale a batalla, bueno, y veremos el resultado. Después de todo, ¿hola?, lo que nos habéis contado, súper interesante del King Tiger y del IS-2, hemos elegido Ensk, que tiene un poco de verde, un poco de ciudad, diferentes aproximaciones para el mismo problema, si os parece bien. Sí, perfecto. Daniel, Efraim, ¿quién creéis que va a ganar este uno contra uno? Pues no sé, porque he estado probando esta mañana el nuevo Conish Tiger, bueno, King Tiger, porque es capturado, así que forma parte ya del ejército americano, literalmente, las cosas como son, y lo he probado y me pareció que está bastante bien, pero es que el IS-2 es una bestia en el juego. Yo creo que ganará el IS-2. ¿Tú qué opinas? ¿Me oye? Daniel, ¿tú qué opinas? Voy a abogar por mi querido Königstiga, ¿vale? Vamos a ver si... Ok, muy bien. Papel. Bueno, CUP, ya sabes, ¿eh? A darle duro. A dejar el pabellón alto, sí, señor. Sí, a ver qué tal. A ver qué tal uno y otro en el campo de batalla. Pues nada, esto es un hipotético enfrentamiento entre dos vehículos, aprovechando el juego World of Tanks, que también se puede utilizar para este tipo de cosas, claro. Primero nos tendremos que encontrar, eso sí. Sí, que es parte del rollo también. Claro, hombre, batalla histórica, ¿no? Nos recordaría un poco a Berlín, ¿no, Daniel? ¿O sería el enfrentamiento de otra forma? Sí, mira, porque, por ejemplo, tenemos aquí los típicos patios de casas con algún jardín en medio, ¿no?, de estos patios. Uh-huh. Y ahí es donde se marca la diferencia, ¿no? En si tu motor retumba o no en esas calles, en esos pequeños jardines, plazas, que la verdad son auténticos altavoces, ¿no? De hecho, yo he tenido la oportunidad de meterme en los diversos viajes a Berlín en patios de casas que siguen intactos a como estaban entonces, ¿no? Con los típicos pórticos grandes, ¿no?, que accedes a ese patio común, das una palmada y se oye una barbaridad, ¿no? Y si te pones a hablar hay un eco brutal. Imagínate un motor, ¿no?, de un tanque de estos. Uf, tuvo que ser la leche. No hay duda. ¿Qué, Frank? ¿Cómo ves el combate?
Pues veo que le han metido dos toñas al IS-2 que le han dejado temblando. Sí, sí, sí. Bernie Steiger bueno, enterito. Yo creo que... A ver ese enlace. ¡Vamos, vamos! Ah, ahí bueno, se nota, ¿eh? Se nota ya la, cadencia, la potencia la de ese cañón de 122. Sí, sí. La cadencia de tiro. Pero hay que mira, aprovecharla. Le ha metido una y le ha quitado casi 400, ¿eh? Ojo. Hoy está el mejor de tres, ¿no? Sí, perfecto. Podemos... Si a ellos que apetece, si no voy a perder. Echar otras, ¿eh? ¡Oh, ay, mira, mira! Bueno. Muy buena, muy buena. Ha salido victorioso el King Tiger en esta ocasión. Bien, bien. Sí, aplauso, ¿eh? Señor. Bien jugado los dos. Ha aprovechado la cadencia de tiro, ¿eh? Yo creo. Ahí estaba. Al final tienes que hacer valer en el juego... Como tienes que hacer valer un poco tus puntos de vida y al final es merece la pena llevarse un tiro sabiendo que él recarga mucho más lento y así ser capaz tú de terminar con el objetivo, ¿no? Sí. Pues bueno. X-Cub, ¿qué os parece si invertimos los roles? Podemos invertirlos, ¿de acuerdo? Me parece bien. Sí, y así pues Cub juega con el King Tiger y juegas tú con el IS-2. Otra ronda, a ver qué hubiera pasado. No, hemos visto la diferencia, ¿no?, entre ambos vehículos. El IS-2, pues como veis, tiene mucha más pegada gracias a ese poderoso cañón, ¿no?, de 122. En cambio, el King Tiger, ¿no?, pues aprovecha esa cadencia de tiro del cañón del cañón del 88, que ya nuestros excesos invitados han comentado que fue uno de los mejores cañones, sin lugar a dudas, de la Segunda Guerra Mundial. Aunque también tiene mucho que ver, ¿no?, esas tripulaciones, ¿no?, a las que habéis hecho antes mención, ¿verdad? Me pregunta, por supuesto, las tripulaciones, yo creo que es una de las partes, si no la parte más importante, porque puedes tener un buen cañón, un buen tanque, un buen blindaje, pero si tu tripulación no sabe utilizarlo, pues de qué sirve, ¿no? Y las tripulaciones alemanas estaban muy preparadas y como siempre los estaban utilizando una y otra vez, no los enviaban a retaguardia a dar clases o a enseñarle a los nuevos, ¿no? Sino que los tenían todo el tiempo en el campo de batalla, que no había más remedio. Yo creo que los rusos también habrían tenido la misma experiencia si hubiesen tenido unas academias igual de preparadas y después pues que hubiesen reutilizado tantas veces, ¿no?, a los tripulantes. Correcto. Mira, ya se parece ser que Cup ya se va a cambiar el vehículo. Daniel, ¿qué te ha parecido este enfrentamiento? La verdad que bien, realista, dentro de lo que cabe, ¿vale? Que han ido los dos muy 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 a saco el uno por el otro, pero bueno, ese combate callejero, pues lo que he citado antes, ¿no? Que en combate urbano tener una cadencia de tiro rápida, ¿no? Uh-huh. Es esencial, es vital. Puedes tener un arma de gran calibre, pero si fallas el primer disparo, estás vendido. Uh-huh. Además que se ha cubierto muy bien uno de los puntos débiles del Tiger 2, o del King Tiger en este caso, que es la cúpula del comandante, lo ha hecho de cine, si lo hubiese buscado ahí de principio, y también el bajo, ¿no?, la nariz inferior, que es otro de los puntos débiles, ahí se la ha cubierto muy bien con un montoncito de escombros que había, y bueno, son puntos que hay que tener en cuenta por las calles esas. Sí, sí, sin lugar a dudas. Cup, ¿estás por ahí? ¿Se te oye? Nada, creo que seguimos teniendo problemas con el sonido de Cup, por desgracia no podemos oírle. Bueno, X, ¿cómo ha ido el anterior combate? Nada, Cup se la ha jugado muy bien, no ha apretado contra el Tigre para poder él tener las opciones del intercambio, ¿no? Le interesa no estar en contacto directo todo el rato, sino poder echarse para atrás, cubrirse, recargar el cañón de 400 de daño. Se la ha jugado muy bien, la verdad. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver ahora qué ocurre en este segundo asalto. Bueno, venga, yo esta vez voy a apostar por el IS-2, ¿eh? sin añadir presión, ¿sabes? Sin añadir presión. A mí en el juego yo tengo que decir que me gusta más el King Tiger. Soy más fan de la cadencia de tiro que del Alfa... Que el Alfa desmesurado, la verdad. Y hasta que te evaporan sí, la verdad. Hasta que te cogen y te meten 500. Exacto. Y luego te vas a jugar tú con el otro vehículo y
Rebote, y no, rebote. Nada. Cachis. A mí me ha pasado. Eso es lo que tiene este juego, ¿eh? Te genera una endorfina curiosa que es como fumar o algo así, que tienes que dejarlo, pero no lo dejas. Y pasa eso, estás jugando, te meten todos los tiros. Bueno, pues me voy a coger ese tanque. Lo coges tú y no metes ningún tiro. Pues voy a cambiar otra vez y te lleva dándole vuelta a la tortilla todo el tiempo y al final para nada. Sí. Por cierto, una pregunta importante, chicos. ¿Tortilla, ya que ha sacado el tema, tortilla con cebolla o sin cebolla? Sin cebolla, por supuesto. Ahí está, sí. Ahí está. Sí, el sí, por favor. Sin cebolla sí. No es tortilla, es un revuelta. No, es que tenemos un debate en la comunidad española sobre la tortilla y bueno, creo que va a haber que resolverlo en septiembre en el campo de batalla. No, no puedo dar más datos, pero... Ay, bien, bien. Algo va a pasar con esa tortilla de patatas sin cebolla, por supuesto. Tú sabes lo que pasa, Del Rock. Al final voy a casa de mi padre y mi madre hace de las dos. Y que coja el que quiera. Yo cojo sin cebolla, pero también hay gente que le gusta más. Bueno. David, ¿la tuya es con o sin cebolla? Buen tiro, sí señor. ¿Ahí estabas apuntando o la has disparado sin mirilla? No, es el juego que me quiere. Madre mía, vaya tiraco. Sin apuntar. No, hombre, nada, apuntando, venga. Por favor. Ah, pues es un cañón ruso y necesitas tomarte tu paciencia porque en el juego cierras muy mal. No es como el cañón del tigre. Sí, ahora vemos, ¿no?, que ha tenido mucha suerte, ¿no? Ha sido un tiro impresionante. El primer tiro. Algo va a pasar. Bueno, esta está más ajustada, ¿eh? Sí. Aquí el duelo está servido. Mira, qué bueno los dos, cómo se han ido angulando, han ido protegiéndose y ambos tiros han rebotado, tanto del uno como del otro. Vamos a palmar, pequeños rusos. Además, hay un punto que creo que se nos ha pasado por alto igual a la hora de no. poner los tanques. ¿Sí? Las orugas en un tanque en el Königstiger está asentada sobre nueve rodillos, mientras que en el IS utiliza seis, si no me falla la memoria. ¡No! ¡Ay, cómo está esto! ¡Uy, qué ajustado está esto! ¡Ay, cómo está esto! Sí, está muy cerca, ¿eh? Se la lleva, se la lleva. Bueno, resultó victorioso otra vez, el Königstiger. Sí. Pues, chicos, si os parece, echamos la... Iba a decir la ronda de desempate, pero realmente ronda de desempate como tal no... Bueno, está claro que ha ganado la tecnología alemana. Sí, bueno. Me alegro de haber perdido la apuesta. A mí, si me dejáis, yo quiero echar la revancha. Oye, no, tenemos aquí todo el día, ¿eh? Para que ganes 10 de... Esto es al mejor de 20, ¿no? Pues es verdad, hay empate, o sea, en cuanto a vehículos está claro, ¿no?, que gana el Königstiger, pero con respecto a XCR y Coupe están empatados a uno, así que tendrán que hacer el desempate. Vamos a palmar. Oye, que por ahí escuchando el directo con retraso. ¿Que lanzo otra o no? Sí, claro, adelante. Sí. Tenemos tiempo de sobra. La tortilla es con cebolla, lo otro son huevos con patatas. Me gustaría comentar otra cosita acerca de los tanques. El almacenamiento de proyectiles. Que es muy importante porque en una batalla puedes llevarte varios días sin recibir munición y la capacidad del Königstiger eran de 86 proyectiles, mitad y mitad, mitad de penetrantes y mitad de alto explosivo, y el IS-2 llevaba 28 normalmente, 20 de alto explosivo y 8 penetrantes, por lo que la capacidad era brutal en comparación uno con el otro, ¿no? Yo quiero hacer mención a un detalle del que no hemos hablado todavía, pero del que Otto Karius sí que me mencionó. No sé, ahora me daréis vuestra opinión, a ver si estáis de acuerdo, porque, por ejemplo, algo muy importante en el juego, como hemos podido ver, es la suerte. Lo que nosotros llamamos el RNG, ¿no? Entonces, Otto Karius me comentó que lo mejor que puede que para tener éxito en el campo de batalla utilizando vehículos blindados era un 25% de entrenamiento y un 75% de suerte.
¿Qué os parece? Totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, en las memorias alude muchas veces al tema de la suerte, ¿no? De cómo te posiciones en el campo de batalla, cómo se posiciona el enemigo, qué estrategia adoptas, si ofensiva, defensiva. De hecho, si mal no recuerdo, tú, José Antonio, seguro que te acuerdas perfectamente, cuando él nos cita que había algunos comandantes de tanques más jóvenes que él, que se veían con tanques incluso mejores que el suyo, más potentes, otro tipo de modelos al que él estaba acostumbrado a manejar, que venían recién llegados de la academia y querían entrar en combate rápidamente, ¿no? Entonces, fruto de esa impaciencia, de esa ansia por destruir al enemigo, muchas veces perecían en el campo de batalla, ¿no? A mí me parece que, aparte de la suerte, como bien dices, yo creo que hay que ser un buen cazador. No quiero decir que tengas muy buena puntería, sino saber esperar tu momento oportuno para dar caza al enemigo. Eso yo creo que es fundamental, tanto en un piloto de caza de combate como, por ejemplo, en un carrista. Es algo fundamental. Pues yo creo que ahí Otocario ha sido un poco humilde, porque yo he leído tu libro y he leído la entrevista, me parece espectacular y es una pasada que tengamos acceso a esa información. Quedé alucinando cuando leí que el artillero de Otocario se cargó un avión con el Tiger de dos tiros, o sea, impresionante. Correcto, sí. Para darle un avión que va en picado, que yo no sé cómo estaba volando, pero es que es un objetivo súper pequeño, que darle eso es prácticamente imposible. Y creo que fue humilde, es humilde. Ese hombre tú lo lees y realmente resuma esa humildad. No creo que en ningún momento quiera destacarse, como decir que éramos los mejores. También en la entrevista que he leído, ahí habla él de que formaban un buen equipo y que estaban muy compenetrados y que a veces sí que es cierto que había esa suerte de decidir o no qué hacer y que acertaban, ¿no?, en atacar cuando nadie lo esperaba. Ahí sí que estoy de acuerdo en que hay suerte, pero por detrás hay un trabajo enorme, ¿no? Igual que en el fútbol también la suerte tiene que ver, pero el trabajo y la profesionalidad van por delante. Desde luego. De hecho, bueno, él siempre fue muy, muy humilde y de hecho él mismo en sus propias memorias y luego, bueno, en sus propias memorias no lo comenta, ¿no? Pero sí que me indicó, por ejemplo, porque claro, en internet hay muchos datos de pues Otocarius destruyó 150 tanques, destruyó 160, etcétera, etcétera. Pues mejor, ¿no?, que el propio comandante para preguntarle, ¿no? Yo de hecho le pregunté, ¿no? Digo, bueno, señor Carius, dígame usted, ¿cuántos tanques destruyó durante la Segunda Guerra Mundial? Y él me dijo que sencillamente no llevaba la cuenta. Pero claro. Que no debió de destruir más de un centenar. Es que muchos de nosotros, yo alucino de verdad, porque hay mucha gente que se pelea por eso en los foros, por ahí en internet, y realmente los que, entre comillas, sabemos del tema, no pensamos igual, porque sabemos cómo es un campo de batalla y certificar las victorias es realmente complicado. Sí que entendemos que por la cantidad de batallas en las que estuvieron envueltos, la cifra debe de ser muy alta, pero una cifra precisa es muy difícil de darla, ¿no? Pero bueno, eso no lo corté, no quita lo valiente. Lo que sí está claro es que Otocario estuvo ahí en el top de victoria. Y si tenemos que apuntarle el avión que destruyó, ¿esas cuántas son? Porque es que eso no lo hizo ninguno. Eso, es ¿cuántos puntos da, ¿no?, derribar un avión. Exactamente. Es que es una tontería. Ellos no discutían con esos temas. Ellos compartían las victorias. Sobre todo, no sé los demás. Algunos se apuntaban en las anillas pintadas en el cañón, pintadas ahí en el cañón. Pero Carius, por ejemplo, y Nispels... tú sabes que ellos compartían las victorias. Eran una familia. Eso es. De hecho, entonces, Otocarius, bueno, aunque hay varios modelos y varias maquetas en las que no aparece el vehículo de Otocarius, el 217, que es, bueno, es uno de sus tanques más famosos, con esas marcas, ¿no?, que cuentas, él nunca dibujó una marca en su cañón. Por eso te digo que ellos, eso de vacilar o de enorgullecerse, de llevar más que tú, eso no tenía cabida dentro de lo que era su relación, ¿no? Era un equipo, literalmente no servían nada el uno sin el otro. Si no había mecánicos que reparar los tanques, si no había los hombres tan apañados que le llevaban la gasolina en su momento y todo lo que necesitaban, no podían funcionar. Entonces era absurdo decir, pues yo tengo tantas victorias. Bueno, y los otros que han estado currando, el radiooperador, ¿cuántas victorias ha hecho? Pues lo mismo, no se las cuentan, ¿no?
Y es absurdo, eso no lo tenían en cuenta, prácticamente ninguno lo tenía en cuenta. Y bueno, luego, de hecho, bueno, en World of Tanks, por ejemplo, los según tú según cómo juegues, ¿no?, con el vehículo y según lo bien que hagas, tienes una serie de marcas, ¿no?, que se llaman marcas de excelencia, ¿no? Entonces puedes tener una, dos y hasta tres marcas en el cañón. Yo soy un paquete y no tengo muchas, pero bueno, tenemos aquí a X y bueno, y a Coop, que tienen varias. Bueno, como no podemos oír a Coop, pues no podemos saberlo. Pero muy pocas comparadas con otros jugadores. Nosotros somos muy normalitos, ¿no? Bueno, X, cuéntame, ¿cuántas tienes? ¿Cuál es tu vehículo favorito en cuanto a daño? ¿Lo que te costó para conseguir alguna de estas marcas? Por eso te digo que había mecánicos que reparan los tanques y no había los otros que han estado currando de radio. ¿Hola? Ah, que, no, que me escuchaba ya hablando, he dicho. Sí, sí, creo que me he escuchado a mí mismo o... Sí, sí. Yo no he hablado, ¿eh? Que esto me haces hablar y cuando hablo me desconcentro. Y ya se me ha desaparecido Coop de aquí. Yo que lo tenía ya contra las cuerdinas, pero tenéis corriendo. Que coger el Tiger 2 nuevo o no el Tier 8 que están comentando por el chat. El Tier 8 no, tío, que es un duelo descompensado. No, pero le ha puesto el cañón fino. Ah, le ha puesto el cañón otro. Ah, vale, claro, entonces le ha puesto sí. El cañón corto, bueno, tiene un poquito más de blindaje, pero no pasa nada. Son vale, pues comentarlo a los espectadores que hay por ahí más de uno. Esa es la cosa que iba a poner yo para que me ganara, Jope. Tiene un tier más, si es que casi cualquiera. Que lo que comentaba de las marcas de excelencia, ¿no? Estaban diciendo. Sí. El tema de las marcas es complicado. Porque yo, por ejemplo, soy un jugador que no juega para ello. Hay otros que seguramente del chat tengan jugadores que conocen mucho mejor el tema de las marcas de excelencia. Pero es complicado. En el World of Tanks, para tener tres marcas de excelencia, tienes que ser mejor que el 95% de los jugadores esa semana. Y es bastante complicado. Requiere mucha constancia, requiere mucha maestría. Entonces, tengo algunas, sí. 10, 12 repartidas un poco entre todos los niveles, pero, por ejemplo, no tengo ninguna en Tier 10, que es una espinita tier que 10 me gustaría quitarme. Es súper complicado conseguir las tres marcas, ¿eh? Pues aquí hay gente en el chat que estoy seguro que tiene una, dos, tres y varias. Así sí, que... Sí, sí, sí. Yo hago como tú, ¿eh? Yo cuando juego, bueno, jugaba, ahora lo he cogido... Tengo una cuenta desde el año 2011, me parece. Y yo juego a eso, a que mi equipo gane, ¿no? Y hay veces que he conseguido marcas, pero realmente no me lo esperaba. Así que bienvenidas sean. Pues nada, venga, chicos, otra batalla. A ver ahora qué tal. Bueno, King Tiger. ¿Cuánto van ya? Contra King Tiger. A ver qué pasa esta vez. Creo que bueno. No ha ganado ninguna, ¿no? El IS2. ¿No? Sí, está, Jope. Bueno, sí, claro, IS2 contra IS2. IS2 contra IS2, hágate el IS2. Hágate el IS2. Sí. Imagínate que hubieran quedado en combate, ¿no? O sea, en empate, ¿no? En este caso. No, pues imposible. Y ahora Tigre contra Tigre. Claro, eso. Claro. A ver qué tal. Daniel, ¿tú tienes intención en el futuro de jugar a World of Tanks? Pues en su día lo tuve instalado, pero tengo una carencia de tiempo absoluta. La verdad que me lo pasaba como un enano. Me lo pasaba como un enano porque, joder, es un vicio absoluto poder protagonizar combates con vehículos históricos, ¿no? Es una auténtica pasada. Yo he tenido la oportunidad de meterme en algún carro de combate de época, pues en museos y demás, por lo típico, ¿no? Con algún permiso especial, pues para documentar algún libro y demás. Y no sé, recuerdo con mucho cariño el Panzer IV, Panzer IV alemán, el gran caballo de batalla de la Wehrmacht durante muchos años. Y es una pasada. Además, aquí en mi ciudad, en Burgos, tenemos uno estacionado en una base militar. Se puede visitar, pero vamos, acceder ya es más complicado, pero se puede visitar. Es impresionante, ¿no? Ver que tienes ahí un carro de combate de la Segunda Guerra Mundial. Meterte ya en un T-34, que lo conseguí también, lo estaban restaurando y la verdad que fue genial meterse allí. Lo único que, lo que os comentaba antes, una sensación de claustrofóbica. Yo no soy claustrofóbico para nada, todo lo contrario, no me importa. Es que no tienen muy buena ergonomía los tanques rusos. Exacto, están pensados. Y si le daban un golpe, eran irreparables, porque exacto. Estaban tan empacados que no se podía reparar.
Exacto, ese es el problema de muchos carros de combate soviéticos, como bien apunta Efraín, ¿no? Que un golpe mal dado, una colisión o un impacto de un proyectil lo puede dejar inutilizado, ¿no? Mientras que un carro alemán tenía muchas más posibilidades de regresar al combate. Me gustaría añadir a lo que comentabais antes, ¿no? De que aprovechando estos combates que estamos viendo, que para ver un carro de combate, como estamos viendo, aunque sea en una simulación en un juego, eso implica un montón de gente detrás, desde mecánicos, armeros, oficiales de intendencia. Es una barbaridad de gente la que está detrás de una tripulación de un tanque. O sea, estamos hablando que en un conflicto bélico como la Primera o la Segunda Guerra Mundial, de todos los ejércitos que están combatiendo, únicamente se calcula que el 10% es la gente que está pegándose tiros en primera línea. O sea, para que nos hagamos una idea, ¿no? Y a mí me gustaría reivindicar un poco también el papel de estos mecánicos y armeros que trabajan tanto en la sombra y que por suerte gente como Karius, uno de los grandes ases Panzer de la Segunda Guerra Mundial, en sus memorias recoge ese agradecimiento eterno que va a tener siempre hacia sus mecánicos, porque son los que obran milagros, ¿no? Para poner en funcionamiento estas máquinas tan complejas. De hecho, si mal no recuerdo, corregidme si me equivoco, la primera vez que el Tiger 1 entró en el campo de batalla, fueron no mecánicos, sino los propios ingenieros que habían construido esos tanques directamente a la línea del frente, porque poca gente sabía cómo claro, reparar esos primeros vehículos, ¿no? Eso es que es un tema controvertido, porque mucha gente piensa que el Panzer era una porquería porque se estropearon mucho, porque lo enviaron con prisas a la batalla de Kursk, o que el Tiger II pues se estropeaba mucho, el Tiger I también, pero es que tienen que tener en cuenta que a una máquina compleja hay que hacerle un testeo profundo. Si es simplemente un coche que compramos en un concesionario que ya viene con un pequeño rodaje, y nosotros mismos también tenemos que hacerle un rodaje aparte, porque es una máquina y requiere cierto tiempo de que las piezas se lubriquen o que vaya bien. Entonces, los tanques que son recién salidos del horno, por así decirlo, pues necesitaba este testeo que muchas veces pues no lo tenía. Entonces, es normal que los ingenieros estuvieran ahí para ver cómo se comportaba, porque no tenían ni idea, no lo habían visto cómo funcionaba, y realmente parece milagroso que tan rápidamente se pusieran al día, ¿no? Como muchas veces también pasaba con los tanques rusos, ¿no? Que al principio llevaban banderas para hablarse unos con otros. Me parece sorprendente, que imagínate un tío que sale ahí de la escotilla con una bandera ahí para decirle al otro lo que tiene que hacer. No tenían ni radio, pero eso fueron también mejorándolo, ¿no? X, ¿cómo lo lleváis? Difícil, remando. Sí, ¿no? Poco a poco. Lástima que no podamos oír a Coop y que pueda compartir con nosotros sus impresiones. ¡No me mates, Coop! Mira, me dicen que pueda subir un poco el volumen del micro. Un segundito, chicos, que lo subo. Sí, te escucho, Tengo un problema con el ratón y ahora no. ¿Le ha dado por no funcionar? Cosas del directo. Estaba hablando, Dani, una cosilla, a ver si... Sí. Nada, te quería comentar, Frank, que me ha parecido fantástico este último apunte que has hecho, ¿no? También sobre el tema del mantenimiento, del rodaje de los vehículos, porque muchas veces la gente, cuando lee un libro de la Segunda Guerra Mundial y ya se mete en estos berenjenales, ¿no? Que son los vehículos de combate, ¿no? Como pueden ser. Como algunos de los vuestros. Exacto, como estos que... Ahí lo dejo caer. Ahí lo deja caer, sí, señor. Gracias. A mí me ha gustado siempre, en las conferencias, en las presentaciones y demás, decir a los asistentes o a los radioyentes que es un error intentar ver esos vehículos con los ojos de ahora,
Quiero decir que si nosotros nos ponemos en la mentalidad de un ingeniero de los años 40 o de un mecánico de los años 40, la tecnología con la que disponen respecto a ahora es limitadísima. Tú ahora vas a un taller, sea cual sea tu coche, te le plantan con un portátil un cable y te han hecho un diagnóstico en segundos. Eso antes se tardaba horas, claro. Pero horas de trabajo. Un tío con criterio experto, con un ojo clínico en mecánica, tardaba una noche entera en diagnosticar un Koenigsegg o un IS-2 o el vehículo que le pongas para decir que eso estaba apto para el combate, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo que hay que, yo creo que hay que hacer hincapié porque es algo fundamental, ¿no? Vale, pues sí, chicos, sí. ¿Qué os parece si ahora pasamos el turno a las preguntas de nuestra audiencia? Perfecto, perfecto. Vale, sé que tenemos gente en YouTube, en Twitch y en Facebook, así que ahora, si alguno de vosotros tiene alguna pregunta para cualquiera de nuestros invitados, menos Q, que desafortunadamente no puede responderla, pues nada, tenéis los próximos 20-25 minutos para hacernos cualquier tipo de pregunta bien relacionada con la Primera, Segunda Guerra Mundial, con tanques, con tanquistas. Recordemos que Efraín es sin lugar a dudas uno de los mayores conocedores sobre la figura de Kurt Nispel. Daniel también es un auténtico experto tanto en tanques como en temas divulgativos, ¿no? De estos temas que tanto nos apasionan. Y bueno, a mí ya me conocéis, yo estoy más centrado en divulgar, ¿no? la vida y obra de los héroes de guerra, como por ejemplo en este libro, ¿no? Que publiqué hace algunos años, Héroes Panzer de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el que tuve la ocasión de entrevistar a los últimos Alsstar Panzer que aún estaban vivos en aquel momento. De hecho, este libro pues fue firmado por uno de ellos, ¿no? Y bueno, pues como digo, adelante con vuestras preguntas. Si os parece, las voy leyendo, voy chequeando todas las redes sociales. Y Plastic tiene una pregunta. Pregunta si habrá sitio en el canal para Heinz Guderian. Pues sí, ¿por qué no? Heinz Guderian, sin lugar a dudas, es una de las más importantes figuras con respecto al tema de la Blitzkrieg. Don Daniel, ¿tú qué opinas sobre la figura de Heinz Guderian? A mí es uno de los generales que más me gustan de dentro de lo que es la Wehrmacht, de la Segunda Guerra Mundial, porque en primer lugar era un genio militar, un tío muy avanzado para su época. Yo creo que igual lo que digo a algunos le suena a una auténtica barbaridad, pero es un general que podría haber estado a la altura perfectamente de cualquier general contemporáneo del siglo XXI, ¿no? Porque era un tío tan avanzado a su época que para mí, batalla donde participó, campaña donde participó y la orquestó, dejó su huella, ¿no? Y ahí la ha dejado en los libros de historia, ¿no? De hecho, también es un gran teórico militar. Que cuando puso en la práctica su teoría, pues bueno, con sus fallos, sus aciertos, pero casi siempre se saldó con aciertos, ¿no? Para mí Heinz Guderian, además, bueno, luego tenía un carácter también muy, muy fuerte a la hora de hablar con quien fuese de tú a tú. Incluso al propio Hitler le volvía loco porque era de los pocos generales que se le atrevía a encarar y decir, pues mira, esto es lo que pienso y por mucho que seas el Führer, esto es lo que opino y esto es lo que es correcto. Efraín, ¿tú qué opinas sobre la figura de Guderian? Pues estoy de acuerdo, apunto lo mismo que Daniel y sobre todo que me gustaría destacar el personaje, el carisma que tenía, ¿no? Tenía un carisma que unía muchísimo a la Panzertruppe y todo el mundo le tenía muchísimo respeto y porque era un tío que tenía mucha visión estratégica, entonces pues lo que decía él iba a misa y también era muy cercano, ¿eh? He leído varias anécdotas. Nispel lo conoció en persona, estuvo allí en un banquete que le hicieron al 503 y era un tío cercano y amable, pero cuando tenía que echarle la bronca a alguien por radio, en los ejercicios turcos, en los ejercicios que hacían en el campo de tiro, pues bien que le echaba un rapapolvo, ¿eh? Y claro, se ponía el tío más firme que una vela, ¿eh? Entonces, pues eso, era un hombre carismático que con razón pues tenía muchos seguidores y no tengo más que añadir. Bueno. X, desde el punto de vista de un jugador medio de World of Tanks, ¿no? Que gracias por el piropo. Este tipo de temas, ¿cuál crees que es la opinión general de Guderian en todo este tema, en todo este asunto de lo que estamos hablando? ¿Por qué me metes en este marrón? Porque, hombre, también formas parte del streaming y, hombre, me gustaría escuchar tu opinión. Yo, la verdad, es que yo tengo un problema. Y es que a mí me gustaban mucho los carros de combate, pero desconocía la historia que había detrás de los carros de combate. Y entonces, cuando empecé a jugar al juego, empecé a descubrir
a todos estos ases y personajes de la, de, no solo de la Segunda Guerra Mundial, porque el juego abarca más. Entonces, yo aquí ver y aprender, oír y aprender, mejor dicho. Muy bien. No tengo opinión. Muy bien. Pues nada, chicos, recordad que si también tenéis alguna pregunta sobre World of Tanks, XDR estará encantado de responderosla. Tengo otra que creo que la persona más indicada para responderla es Daniel en este caso. Aunque bueno, que va dirigido a mí, pero Daniel, la pregunta te la hago a ti. ¿Es cierto que en la defensa de Berlín participaron los últimos voluntarios de la División Azul? Te voy a decir, ¿y quién no participó en la defensa de Berlín? Con otra pregunta te contesto, ¿quién no? A ver, la defensa de Berlín es un tema que, bueno, es muy complejo, pero muy simple a la vez, ¿no? Es simple, porque una defensa que hay que hacer a ultranza, no es la capital del Reich, es una plaza a disputar entre soviéticos y alemanes por su simbolismo, pues como si hubiesen atacado los alemanes, les hubiese salido bien la jugada a las puertas de Moscú, pues sería el gran trofeo, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial para unos u otros. En este caso, lo que comentaba antes, ¿no?, desde esa batalla de Silow en la frontera con Polonia, yo me acuerdo que hice el recorrido en más de una ocasión en coche, pues son apenas 90 kilómetros desde Silow hasta Berlín. Entonces, pues bueno, ahí, desde que los alemanes plantean esa retirada escalonada hasta Berlín, pues van recopilando gente, se monta una amalgama de gente impresionante, ¿no? En la batalla de Berlín participan unas 90.000 personas, entre 45.000 soldados, al efecto, y el resto son chavales de las juventudes hitlerianas y de la milicia popular, ¿no?, de la Volkssturm. Dentro de esa mitad de soldados, pues vamos a tener un puñado de españoles, que hay quien, según fuentes consultadas, yo hago un guiño a los españoles, de hecho uno de sus protagonistas protagoniza unos cuantos pasajes en la novela de Berlín 1945, porque quería despejar ciertos mitos y leyendas al respecto, ¿no? No es la primera vez que me preguntan sobre esto. Sí, es real, hubo españoles, pero es que también hubo franceses, belgas, letones, lituanos, daneses. ¿Quién no estuvo allí, no?, en la batalla de Berlín, pero sí. A mí, de hecho, Daniel, si me permites, voy a hacer una pequeña sí, puntualización. Uh-huh. Porque comentaba voluntarios de la División Azul, sí y no. En el sentido de que en esa época ya la División Azul no existía. No existía, correcto. Entonces, ¿por qué decimos sí y no? Porque, como bien apuntas, había gente que venía rebotada desde la época de la División Azul, que luego se quedó en la Legión Azul y que luego se quedó desperdigada por ahí en un montón de unidades de la Wehrmacht. Aquellos que no quisieron regresar a España. Exacto, y más que todo porque si regresaban, ya visto el panorama, pues el régimen los iba a encarcelar, como acabaron muchos, ¿no? Pues que dijeron, bueno, pues ya que estamos en el follón, pues nos quedamos. ¿Qué elección, claro, por no? Por traidores, porque la División Azul ya había recibido instrucciones de retirarse del frente. Exacto, entonces, y otra cosa voy a decir. Desoyeron las órdenes. Y una curiosidad que muy poca gente ha tenido en cuenta, esto la verdad que sorprende, este dato que os voy a dar cuando hablo en conferencias y demás. Ezquerra, vas a mencionar Ezquerra. Bueno, lo de Ezquerra. Ezquerra es tres cuartos fantasía, un cuarto realidad. Exacto. Es mi opinión. No, la comparto contigo. A ver, está claro que Ezquerra, en el libro, yo ya te digo, he estado lo mismo que tú un montón de veces por Berlín y sí, cita los sitios, los conoce a la perfección, y alguien que detalla de esa forma Berlín es porque ha estado allí, eso no cabe duda. Otra cosa es ya esas fantasías de que si toma un té con Goebbels, que si le recibe Hitler y lo asciende al empleo de no sé cuál, que bueno, que si ya recibe la ciudadanía alemana. Correcto, y que la rechaza porque se siente muy español, pues sí, bueno, sí, son sí, cosas muy, así, ¿no? Que, bueno, que te rechinan cosas, ¿no? Pero el detalle que apunto, que sorprende mucho, es que hay un soldado, o un, digamos, ya de cierto rango dentro de esa unidad, está por subordinado a Ezquerra, que es Ricardo Botet Moro. Es un chaval que, pues, también un veinteañero, que su abuela es alemana, sabe hablar muy bien alemán, sabe hablar también francés, y resulta que en ese recule que hace la Wehrmacht y las Waffen-SS hacia Berlín, pues se topan con una unidad que son los chicos de Grell, que son las Waffen-SS de la división Wallonien, ¿no? Y dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Pues muy fácil, son los únicos católicos que hay por los alrededores, lo mismo que los españoles. Entonces hacen muy buenas migas con ellos. Y de hecho, si no es por Ricardo Botet Moro, los españoles no luchan en Berlín. Creo que Scoop intentando hablar. Pero no se le oye. Efraín, una pregunta. Es una pregunta bastante compleja, ¿eh? ¿Cómo crees que hubiera cambiado España si hubiera participado en la Segunda Guerra Mundial en plan estratégico? Es una muy buena pregunta.
como le he puesto ahí en el chat. Porque, bueno, podríamos analizar datos aquí toda la tarde, ¿no? Sí, y hablando de los what if todo el tiempo que quisiéramos. ¿Sí? Podríamos decir eso, ¿no? ¿Por qué se perdió la guerra Alemania? Hay muchísimas... El caso es que hablar ahora de eso no tiene sentido, ¿no? Pero sí que es cierto que España suponía un punto estratégico muy importante, ¿no? Y imaginaos que hubiesen tomado el Peñón de Gibraltar y Rommel en África, por ejemplo, hubiese tenido muchas más opciones. Y ese tema es importante, pero claro, España jugó su papel como quería y estaba claro ahí que en el año que retiró a la División Azul, pues ya sabía quién iba a ser el nuevo o los nuevos dominantes del mundo, ¿no? Entonces no tenía más remedio que posicionarse rápidamente. Y hizo bien, porque si no, imagínate lo que hubiese supuesto ir hasta la muerte con la idea que tenía el Partido Nacional Socialista. Y en plan estratégico, pues sí, además en España había una gran fuente de wolframio, que es uno de los elementos tan importantes para construir tanques y munición. Y en cuanto se perdió el wolframio, pues los blindajes alemanes pues tuvieron muchas dificultades para sacar un blindaje de calidad. Así que sí, que en plan estratégico España era súper importante. Tengo otra pregunta, en esta ocasión te la voy a pasar a ti, Daniel, aunque va dirigida a mí, pero ya os digo, yo estoy aquí solamente coordinando. porque claro, tú eres escritor también y sé que seguramente te habrás leído la obra de Sven Hassel, que no sabía quién era. De hecho hablé con él hace poco, digo, ¿sabrás quién es? Sácame los colores más, hombre. Bueno. Daniel, la gran pregunta que se hace todo el mundo, ¿qué hay de verdad en las novelas de Sven Hassel? Bueno, yo como escritor, a ver, mi perfil de escritor igual es un poco, no os descojonéis mucho, pero es casi maniático, compulsivo, obsesivo, ¿no? O sea, yo cada vez que quiero poner un dato histórico en una novela, lo tengo que verificar 300.000 veces. A mí no me sirve, como hay muchos por ahí dentro del gremio que documentan sus libros con una... guía de viajes y luego, pues bueno, ahí están los fallos, ¿no? Que nombran calles de lugares que ya no se llaman así ni entonces se llamaban así, ¿no? Entonces, hay cosas que muchas veces los escritores se toman ciertas licencias y, pues bueno, Sven Hassel pues se tomó las suyas, ¿no? Es imposible o casi imposible que el batallón disciplinario en el que supuestamente él participa en la Segunda Guerra Mundial estuviese en todos esos frentes, porque literalmente es imposible saltar de arriba abajo del mapa con la... esas 13 obras que escribió, si no me falla la memoria, con esa facilidad, ¿no? O sea, están desde Noruega hasta cualquier parte del frente ruso, ¿no? No pisaron África pues porque se les hundió el barco, ¿no? Donde iban para allá. Pero hay un gran realismo, eso sí, hay que poner un punto a su favor a la obra de Hassel en la veracidad de lo que es el soldado alemán, ¿no? Sobre todo de esos, digamos, considerados ovejas negras, ¿no? De esa picaresca, de esas juergas que se corrían, de esa forma de entender la vida, ¿no? Ahí nos pone una serie de personajes que son un fiel reflejo. Yo he hablado con familiares de gente que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, con propios veteranos, y muchas veces te dicen eso, que eran chavales que vivían la vida al límite, hoy estaban aquí, mañana podían morir, y habían visto morir a mucha gente a su alrededor, propios y extraños, ¿no? Propios y camaradas, que por desgracia pues con veintipocos años iban a la tumba, ¿no? Y Hassel ahí recoge muy bien eso, ¿no? Esa mentalidad del soldado. Luego ya los escenarios donde nos les pone, bueno, bien podían haber estado en un sitio o en otro, pero lo que está claro es que su unidad es materialmente imposible. Tú bien conoces los desplazamientos de las fuerzas Panzer, es literalmente imposible que estuviese en todos esos sitios, prácticamente en 5 años de Segunda Guerra Mundial, que es donde nos sitúa su obra. Sí, sin duda. Efraín, una pregunta. ¿Qué nos puedes contar así a grosso modo, porque creo que antes alguno de vosotros ha hecho mención al tema, a la Operación Félix? Yo la Operación Félix no sé realmente a lo que se refiere, te soy sincero. Quizás sepa tú más que yo. Muy bien. Bueno, como ya os he comentado, digo, prefiero cederos la palabra, de que estáis aquí, ¿no? Como invitados sois vosotros los que tenéis que relucir, yo solamente soy un mero intermediario en este caso. Daniel, ¿qué nos puedes contar sobre Wilhelm Canaris, esa famosa operación de la Operación Félix, esos acuerdos, preacuerdos con Franco?
Pues estoy seguro que sabes algo del tema. La verdad que un poco me suena el tema. Sí. Además que Canaris, recordemos, hablaba perfectamente español. Sí, la verdad que es un tío que... Vamos a ver, Canaris. Canaris, la verdad que con su AppWear, su servicio de inteligencia, ¿no? Pues bueno, luego queda relegado al olvido, ¿no? La verdad que queda... Exacto, un trágico olvido, por cierto. Sí, un trágico olvido. La verdad que, bueno, su trabajo lo hizo realmente bien, pero bueno, en detrimento de luego otras figuras del Tercer Reich que le comieron el pastel, literalmente, ¿no? La Operación Félix, pues bueno, seguro que cualquiera que se ponga a buscar va a encontrar información. Es la toma por parte de España de ese peñón de Gibraltar, lógicamente asistidos por, en ese caso, los alemanes. Se ha hablado mucho de este tema, por resumir muy brevemente, ¿no? Tenemos la estación de Hendaya aquí muy cerquita, ¿verdad? Donde hubo esa... Bueno, cerca de donde vivo yo, quiero decir. A poquitas horas de Burgos. No hace mucho estuve allí y ya por enésima vez. Y pues bueno, tenemos un escenario muy... muy idílico, hay, la verdad, que un paisaje muy bonito alrededor de esa estación de Hendaya, donde, bueno, lo último que te esperas es que se podía haber dirimido el futuro de España, ¿no? A lo largo del siglo XX y parte del siglo XXI. Las demandas territoriales que tenía Franco respecto al norte de África y demás, pues bueno, yo creo que le rechinaron bastante a Hitler y, pues, claro, bueno, literalmente. Principalmente porque sí. En ese momento, recordemos, Alemania tenía como aliado a la Francia de Vichy. Entonces, exacto. Muchas de las de estas pretensiones de Franco eran precisamente sobre ese territorio que exacto. Estaba controlada por la Francia de Vichy en ese momento. Exacto. Entonces, entrar en confrontación ya es un triángulo amoroso, ¿verdad? Que pueden haber saltado chispas, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese fracaso en las conversaciones Franco-Hitler en Hendaya, pues bueno, son esas tal vez excesivas pretensiones de Franco en aquella época, ¿no? Pensemos que es la época buena de Alemania, que está ganando la guerra, está muy potente, sus ejércitos por todos los escenarios de combate donde pisaban. Y en este caso, pues que alguien como Franco, que bueno, tenía su importancia, lógicamente, en un punto muy, muy estratégico, que es la entrada al mar Mediterráneo, pues en ese estrecho de Gibraltar, pues bueno, sí, podía ser muy interesante contar con ese territorio para los españoles, vigilar ese tránsito hacia el interior del Mediterráneo, pero lógicamente, pues con esas pretensiones Hitler no las quiso asumir. Vamos, de hecho, por pretensiones más pequeñas, ahí tenemos ejemplos, condenó al ostracismo a muchos más gobernantes de aquella Europa. Sin lugar a dudas. Efraín, yo voy a tomar la licencia de hacerte una pregunta sobre la biografía que escribiste de Kurt Nispel, que la tenemos Venga. Ahora mismo en pantalla. A ver si soy capaz sé que has de tardado mucho, sé que has tardado mucho tiempo, has recopilado muchísima información. De hecho, aprovecho también la ocasión para agradecerte públicamente que participaras conmigo en esta obra. Nero Panzers. Porque sí, sí. Fuiste tú quien corrigió los datos incorrectos que yo tenía en esta obra. Sobre Kurt muchas Nispel, gracias. Y es de bueno ser agradecidos, así que muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti por el detalle. Me gustaría preguntarte, de todos los datos que has ido recopilando y conociendo sobre Kurt Nispel, recordemos, gracias a tu propia investigación, gracias a las decenas de libros que has leído, gracias a ese curador del Museo de Moravia, que recordemos, descubrió el cadáver de Kurt Nispel, y gracias a esa labor, ¿no?, que has hecho de recuperar del olvido las memorias del último que aún sigue con vida, miembro de la tripulación de Kurt Nispel, de todos sí. esos datos, ¿cuál ha sido sí, el que sí. más te ha sorprendido? Realmente el que más me ha sorprendido, aunque no te lo creas, va a ser saber el nombre de la madre de Nispel, que fue una de las cosas que me traía de cabeza. También saber cómo murió Nispel realmente. Correcto. Que eso fue también asombroso, y además que si lees la novela difiere con la biografía, porque claro, cuando escribí la novela no tenía esa información. De todas formas, creo que quedó bien así. Cuando me tuve que documentar, dije, pues muere luchando contra mucha gente, en fin. Sí, sí, sí. El caso es eso, claro, no hay nada. Por eso antes Daniel lo comentaba, el tema de Hassel, y yo voy a comentar también un poquito mi opinión. Yo, en cuanto a los libros estos que escribimos, con toda la intención del mundo, yo soy también como Daniel, soy un poquito maniático, y de verdad que me aterra la idea de cometer un error y de equivocarme y dar un dato inexacto. Por eso en mis libros pues lo explico, digo, oye, esto hay que leerlo de forma que entiendas que a lo mejor el día de mañana se actualiza la información, pero que claro, mi idea claro, es de, claro.
de dar el 100%, ¿no? Entonces, claro, ya después cuando conocí muchos detalles de Nispel, aún así la novela es biográfica prácticamente, cuando descubrí cómo había muerto, pues me quité muchas dudas. Y también es muy interesante saber que justo después de morir Nispel, otro comandante de tanque, que es el sargento Skoda, él toma los mandos del mismo tanque, del mismo número de tanque, y un francotirador le da un disparo en la cabeza, ¿no? Desde la escotilla. O sea que ese día el tanque de Nispel, el número 132, ese día no tenía la suerte de su lado, como comentamos anteriormente. Y hay muchos detallitos, ¿no? que nos cuenta Rudolf Barth también en cuanto a eso, los numerales del tanque de Nispel, la última batalla que hubo y cómo era Nispel realmente, y todo cuadra mucho con lo que escribí en la novela, y yo estaba súper contento de ver cómo se iba desarrollando y cómo iba todo encajando. Y bueno, eso, decirte también la familia de Nispel, cómo vivió de pequeño, cómo realmente lo hemos hablado tú y yo, ¿no? Sí. ¿Por qué Nispel se hizo tanquista, ¿no? Y hoy leyendo un poco la biografía de Karius, él explica algo parecido, ¿no? En aquella época, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que te lleven al servicio voluntario, a pie, a la infantería, o quizás quieras tomar parte en algo mejor? Lo que es ser un tripulante de tanque. Puede ser uno de los motivos. No lo sabemos, ¿no? Porque Nispel, desgraciadamente, no ha sobrevivido a la guerra, ¿no? Pero hay muchos detallitos que son muy interesantes y me gustaría destacar esos tres o cuatro apuntes que te he dado. Vale, pues perfecto. Si os parece, ya para terminar, nos quedan aún tres minutitos. Daniel, cuando realizaste tu estudio sobre esa magnífica obra, Berlín 1945, dividida en dos volúmenes, más de 1.100 páginas, ¿cuál fue el dato que más te sorprendió? Ya te digo, tenemos ahora dos, tres minutillos, pues sí. ¿Quieres aprovecharlos? Adelante. Perfecto, pues muchas gracias. La verdad que como dice Efraín, pues bueno, cuando te metes en estos temas y quieres hacer una novela, un proyecto serio, que aunque no sea un... seguro que le ha pasado lo mismo y a muchos escritores que trabajan las novelas con rigor, las documentamos como si es un ensayo histórico. O sea, acudimos a fuentes documentales, archivos, museos, hacemos entrevistas, visitas las localizaciones, siempre que resulte posible. Y a mí lo que más me gusta es conocer el dato, pues bueno, más allá de lo que vienen los manuales de historia, ¿no? Esos manuales más académicos, ¿no? Siempre me gusta ver la guerra desde el punto de vista humano, de quién participa. Me da igual el bando, son todos soldados y están metidos en la misma faena, ¿no? Tal vez en Berlín lo realmente interesante o lo que más me llamó la atención fue el tema sanitario, ¿no? Cómo en medio de aquel caos las enfermeras, los médicos, los enfermeros se jugaron el pellejo hasta el último momento, ¿no? Para mantener con vida y proteger a los heridos y también a la población civil. Pensemos que los búnkers, las estaciones de metro, las estaciones de tren estaban atestadas de gente, había un pestazo a humanidad, te puedes imaginar, terrible, sin comida, la gente con todas sus pertenencias encima. Ese dato de la población civil, que a veces queda un poco abandonado, ¿no? En las novelas, en los libros de historia, es un punto que me gustó tratar porque ahí refleja, ¿no? la humanidad de tanto los soldados, por qué luchan muchas veces, ¿no? Que son ciudades vivas con compatriotas que pueden morir igual que ellos. Y el dato que más me llamó la atención dentro de esto fue el Hotel Adlon. Seguro que hace años, cuando lo visteis por la tele a Michael Jackson ahí en Berlín agitando a su hijo por la ventana de un hotel, ¿verdad? Ahí plan que le agitó. un poco daba un poco miedo la escena. Bueno, pues ese hotel, el Hotel Adlon, súper lujoso. Ese fue el último hospital de campaña de la Wehrmacht en Berlín. Ese es el dato que más me llamó la atención. Pues chicos, si os parece, vamos a realizar un pequeño sorteo entre toda la gente que nos está viendo en nuestro canal de Twitch. Venga, que entre la gente ahí a llevarse un Tiger pues 131. Nada, chicos, aquellos que queráis llevaros un Tiger 131, como bien ha comentado nuestro querido amigo Efraín, lo único que tenéis que hacer es escribir justo lo que yo os acabo de poner en el chat. Exclamación hacia abajo, Tiger 131, y entraréis en el sorteo de un Tiger 131. Aprovecho los pocos minutos que nos quedan para agradeceros de verdad, de todo corazón, a vosotros, a los cuatro invitados que hemos tenido aquí esta tarde compartiendo con nosotros, primero su pasión de World of Tanks, especialmente pues nuestros los dos community contributos de
de World of Tanks para la comunidad española, que son CUP y XCR. De verdad, muchísimas gracias por apoyar esta iniciativa particular. Y en segundo lugar, obviamente, como dice, como se suele decir en inglés, ¿no? Last but not least, agradecer tanto a Efraín como a Daniel, pues su presencia aquí esta tarde, hablando y compartiendo con nosotros esos grandes conocimientos que han adquirido a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Investigando sobre estos temas que tanto nos apasionan, ¿no? Que son la Segunda Guerra Mundial y concretamente sobre carro blindado. Chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por este ratito que hemos disfrutado. Muchas gracias y nada, esperemos que repitas, pues Antonio, haciendo sí, más desde luego, cuando tenga un minuto, tened por seguro que si podemos coincidir de alguna forma, lo haremos. Voy a bajar a Madrid en julio, ya os comentaré por privado la fecha, es un viaje a título particular, entonces ya si podemos coincidir, genial, pues ya os comentaré. Y bueno, pues creo que no mucho más, simplemente pues bueno, comentaros que aún quedan 3 minutitos, vamos a dejar un minuto más para que pongáis ese exclamación hacia abajo, Tiger 131. Creo que hoy hemos conocido una gran cantidad de datos. Si os ha gustado el stream, pues recordad que siempre pues podéis compartir podéis compartirlo en vuestras redes sociales, podéis comentarnos ¿no? en cualquiera de mis redes sociales sobre qué os gustaría que hiciéramos el siguiente capítulo. Por supuesto, Daniel, Fray, no hace falta que lo diga, pero bueno, este humilde canal es vuestra casa. En cualquier momento que queráis venir, pues sois más que bienvenidos, por supuesto. Gracias de nuevo. Nada, a vosotros, de verdad, de todo corazón. Y ya os digo, podríamos hablar largo y tendido sobre una gran cantidad de temas, podría explayarme muchísimo más sobre Tocarius, podríamos hablar largo y tendido sobre la batalla de Berlín. He conocido, además, de hecho, a varios veteranos que combatieron en Berlín, incluso llegué a conocer a uno al último superviviente del Führerbunker, al cual le entrevisté hace bastantes años, cuando publiqué un libro sobre el Führerbunker. Bueno, Efraín y tú también, Daniel, supongo que tú un poco más, Daniel, supongo que conoceréis todos los detalles, ¿no? del Führerbunker, ¿no? De esta sólida... He visto fotos, en el que se escondió, pero la verdad que no me he adentrado mucho en... He visto muchas fotos y he leído algún artículo, pero no sé tanto como ustedes. Metí sus horas, recuerdo, sus horas y por cierto, me tienes que reservar un libro dedicado de hecho, cuenta con ello. Porque vamos, es una fuente que quiero consultar porque en su día, ya digo, contrasté un montón de información, pero seguro que hay datos más que interesantes. Desde luego, desde luego. Y de hecho, bueno, algo que me gustaría compartir, que creo que es un sentimiento que compartimos los tres escritores que estamos aquí hablando hoy con vosotros, es que nunca le pidáis a un autor que os regale un libro. Amén. Recordad que si queréis apoyar la labor divulgativa de estas personas, historiadores, divulgadores, gente que ha gastado su tiempo, su dinero en investigar, en descubrir y en compartir esa pasión que tienen con ellos, que apoyéis sus obras, que apoyéis sus libros. Descargar un libro está muy bien, os ahorráis unos euros, pero ese apoyo que todas estas personas se merecen, finalmente pues no acaba desapareciendo y es gente, ¿no?, que al final acaba colgando el bolígrafo, ¿no? Entonces, de verdad, de todo corazón, obviamente para mis invitados y para todos aquellos que están ahí fuera divulgando sobre todos estos temas, y os apasiona en estos temas y realmente os ha gustado la obra de alguno de estos autores, en la medida de vuestras posibilidades, siempre que podáis, les apoyéis. Supongo que estáis de acuerdo conmigo, ¿no, chicos? Totalmente, totalmente. Hace poco escribí un artículo sobre ello en mis perfiles de Facebook, porque no saben, yo creo que muchas veces, seguro que Fraín y tú estáis de acuerdo conmigo, que ya no solo es el dinero que inviertes muchas veces en desplazarte a los escenarios que te vas a documentar para ir a hacer las entrevistas y demás, sino las horas y horas y horas y horas de tiempo que inviertes para a veces escribir una única página. Y eso, sí, totalmente, estoy totalmente, es totalmente de acuerdo. Ya te digo, Efraín, mucho trabajo detrás. Efraín, Daniel, XCR, CUP, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y bueno, pues espero que vivamos de nuevo esta magnífica experiencia que ha sido la de poder compartir y poder divulgar un poco más
y acercar un poco más estos conocimientos que los tres atesoramos sobre la Segunda Guerra Mundial y los conocimientos y saber del juego que tienen XCR y UP a aquellos que nos han seguido esta tarde. De verdad, muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Bueno, gracias. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Adiós a todos.